Estudio Jurídico Rodríguez y Asociado les brinda asesoría legal sobre temas penales, derecho de familia, alimentos, tenencia, régimen de visita, derecho civil y laboral. Estudio Jurídico Rodríguez y Asociados. Usted nos puede ubicar en la calle Teatro número 117, Urbanización Las Brisas, Chiclayo. Doctor Luis Enrique Rodríguez Valiente, usted lo puede llamar al 978-87-69-94. Estudio Jurídico Rodríguez y Asociados. From Sport, ropa deportiva, pasión por el deporte. Confecciona ropa oficial de fútbol, ropa Star, chaleco, cortaviento y buzo y mucho más novedades. Usted puede hacer su pedido al 999-52-5840 o al 948-02-5310. From Sport, ropa deportiva, pasión por el deporte. Pasar un buen rato. Distribuidora Paz 27 Cervecería. Llegó la chela. Las mejores marcas en un solo lugar. Pilsen, Cristal, Cusqueña y Golden. 4K. Promoción Six Pack. Tu chela. Nosotros te la llevamos a la puerta de tu casa. Delivery 971-854345 y 977-506162. O te esperamos en calle de Metro Acosta 665 y 755. Distribuidora Paz 27 Cervecería, lo mejor de Lambayeque. Comprando por el party más de 70K, tiene que beberte mamito de chinaca.
Buenas noches, amigos oyentes de Garra Deportiva Perú. El día de hoy, viernes 17 del mes de junio del año 2022, exactamente las 8 con 12 minutos. Orlando, creo que estás hablando con el micro apagado, creo. Hola, ¿me escucha? Hola, hola, ¿me escucha ahora? A ver si me escucha ahora. Hola, ¿me escucha? Hola, hola. ¿Ahora sí? Hola, ¿me escuchas? ¿No? Hola, hola. A ver, vamos a ver. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola. ¿Me escucha? No, no se escucha nada. No se escucha nada, parece que fuera la entrada de tu audio. ¿Tú me escuchas? Sí, yo te escucho. No, tengo yo no te escucho, no, no hay retorno. El tuyo, el tuyo, el tuyo. A ver. Bueno, buenas noches, amigos oyentes, estoy con retorno, sí me escucho. La música está. Sí me escucho yo. Hola, hola, hola. Ay. Buenas noches, amigos oyentes de Garra Deportiva Perú. Bueno, creo que nuestro compañero César no tiene el retorno, por eso, pero sí estoy chequeando el retorno y tengo retorno, porque como le decía, primeramente saludar a todos nuestros oyentes de todo. Tengo retorno yo. A ver, vamos a ver si. A ver, vamos a ver. No sé si me escuchas ahora, César. ¿Me escuchas? Ya no. No, claro, es el César tiene problemas, vamos a ver. Y como les decía, buenas noches a toda nuestra audiencia. El día de hoy, en breve minutos, vamos a tener la entrevista a dos grandes directores técnicos de la región de Lambayeque. Uno que viene dirigiendo y que dirigió el año pasado al equipo de Estudiantes de Tucumán, lo que es en la Copa de Perú, excepcional, que enfrentó a los Caimanes en dos partidos, como se dice, y quedó ahí. Es el profesor Brian Burgos y Esquén, que ahora está dirigiendo al conjunto de Tres Marías. Y también se es la novedad que el día miércoles o el día se incorporó un nuevo director técnico al equipo de la G, como es el profesor Juan Antonio Azalde Torres, ¿no? El popular diablo que defendió la casaquilla de Juan Auris de Chiclayo y el Deportivo Cañaña, también fue a dirigir, y aquellos años, cuando estaba muy joven, jugó por el equipo de Cachorros y dirigió a Cachorros, y dirigió a Cachorros, y nuevamente volvió. Vamos a conversar con él a partir de las 9 de la noche, 8:30 estaremos con el profesor Brian Burgos. No sé si ya estamos contigo, César, creo que estás con retorno tú, César, buenas noches. Hola, ¿me logran escuchar ahí? Sí, creo que es mi retorno de audio, la verdad, buenas noches con todos los presentes, buenas noches amigos de Garra Deportiva Perú, el placer de estar cada día, un día más con ustedes, feliz semana de aniversario también, y bueno, lo habías mencionado, va a estar algunos entrenadores que están por dar la hora aquí en lo que va a ser la etapa decisiva de esta etapa de provincial de Copa Perú en esta segunda fase. Así es, César, cuéntanos, se dio la sorpresa, ¿no? Y aquí tengo que hacer un paréntesis de todas las cosas, ¿no? Cuando yo he tenido que criticar, lo he criticado. Cuando tengo que ahora decir, el profesor Oscar Ciancas, ¿no? De haber que había tenido un problema en la Liga Distrital de Chiclayo, se saltó, le metió una bofetada a su jugador y este motivo, como se dice, lo castigaron. Fue a dirigir a la G desde las tribunas, pero creo yo que esto le ha llegado un chono, se ha deprimido el profesor Oscar Ciancas y está delicado de salud, nos comentaron, nos llegaron que está, como se dice, en cama, y es por eso que dejó un paso al costado para que pudiera dirigir al conjunto de la G en esta semana, en este partido de vuelta. Tuvieron las conversaciones el señor Hugo Guerrero, que era delegado del equipo de la G, en conversación con Petete Gutiérrez, pero este gran director técnico y gran jugador
no tiene el tiempo necesario, él está, como se dice, con una academia, tiene otras cosas que hacer, y es por eso que no está, como se dice, el tiempo disponible para dirigir al equipo de la naranja. Y se contactaron rápidamente con un ya conocido, como es Juan Azalde, que a las 9 de la noche vamos a conversar con él, llegó al equipo de el AG. ¿Qué sabes más de esto, César? Sabemos que es poco tiempo para que el profesor Juan Azalde pueda reconformar el equipo. Para mí, solamente, y se le conoce al Diablo Azalde, que es la motivación que les pueda brindar a estos chicos, porque creo yo, debe jugar con el mismo, porque no puede ser dos o tres días poner un buen planteamiento o lo que tiene que ser, o de repente, ¿no? El profesor, con la experiencia que tiene el profesor Juan Azalde, como es jugador también y que ha jugado varias finales, de repente él va a embocar a estos jugadores para poder sacar un resultado positivo, porque de ganar, igual se van a ir a la tanda de penales. César. Sí, el día de ayer fue presentado Juan Azalde como el nuevo entrenador de la Naranja Mecánica de la ciudad de Mutupe. Para muchas sorpresas, lo habían mencionado, el entrenador era Juan Petete Gutiérrez, como tú lo habías mencionado también, y viene con algunos refuerzos también el profesor Azalde, y por ahora se viene en una forma tranquila. Están los conjuntos mutupanos, hablamos del Cachorro, Chalcón y Ajé también, están tranquilos a la espera de que ya, creo yo, comience a rodar por parte de Chalcón el día de mañana, 4 de la tarde, es el 3:30, es en el Sebastián Vilela Purihuamán. Y bueno, Juan Azalde también, de poca información que tenemos, es cierto, pocos días para plantear un 11, más que todo para revertir un resultado muy desfavorecido para el conjunto motupano, pero desde aquí las mejores vibras y los mejores deseos también para lo que va a ser la participación del conjunto de AG, de Atlético Juventud Estudiantil Católica, como es el verdadero nombre, y les entre, digamos, para achicar, se le conoce como AG. Claro, eso sí, César, no, y como tú lo dices, vamos a ver hasta dónde puede aportar el profesor Juan Azalde para el día domingo, 11 de la mañana, ¿no? De poder enfrentar al rival, por ahí, hoy día vamos a conversar con él, si que realmente tiene alguna información del equipo de Juventud La Joya, de repente ha mirado videos, porque estos partidos fueron transmitidos, ¿no? Entonces, de repente, por ahí se puede agendar de algunos videos cómo juega el equipo de Juventud La Joya, y obvio que se van a encontrar dos grandes conocidos, como es José Pepe Quevedo con el profesor Juan Azalde, ¿no? Son amigos, y ahora se van a reencontrar nuevamente, como si ahora van a ser rivales, ¿no? Cada uno esperan de poder lograr un resultado positivo y seguir avanzando en este tema de la Copa Perú, César. Sí, la verdad que los nervios para muchos debe estar de punta, ¿no? Es una etapa complicada, más que todo, como sabemos, la Copa Perú es desde ya, es muy complicado desde la etapa distrital, la etapa provincial, departamental. Llegar a la siguiente etapa también va a ser muy complicado para muchos, ¿no? Se conoce por parte de Lambayeque, hay uno ya clasificado que espera algunos rivales para la departamental, ¿no? Pero aquí en Motupe, están los ánimos a tope con los tres equipos. Mañana se espera una gran afluencia de espectadores para el partido de Chalpón, que va a enfrentar a Estancia. Estancia ha venido a jugar a Motupe, le robó 2 puntos al conjunto de AG, porque recordemos que Estancia estuvo en el grupo de AG, en el grupo E. AG comenzaba ganando y sobre el final se lo empata Atlético Juventud La Estancia, ¿no? En esta oportunidad llega con un empate también con el conjunto motupano del club de Chalpón y espera también, ¿por qué no?, salir victorioso del Sebastián Vilela Purihuamán, ¿no? Aquí en Motupe hay grandes, digamos, se están conociendo un poco más a los refuerzos que vienen por ambos equipos, por los tres equipos, ¿no? El conjunto de Chalpón, tengo entendido que ha entrenado con normalidad todo. Percy Orojo también, creo, hoy por la tarde conversé con él, me dijo que estaban bien, están buenas las actitudes también por el equipo de rojo y blanco motupano. El conjunto de Chalpón, por ahí me mencionaron algunos equivalentes que tenían en el entrenamiento, pero que pudieron solucionarlo, ¿no? Viajé con la llegada ayer fue presentado el profe Juan Azalde con algunos refuerzos también que vienen con él, y esperemos, ¿no?, la mejor participación para los tres equipos motupanos, ¿no? Claro, César, ¿qué sabes de los refuerzos que llegan? Creo que son de Chiclayo los refuerzos que llegan, o no, son de Jayanca, creo, llega uno que está jugando en Jayanca y uno llega de Chiclayo, si no recuerdo, de la Pedro Ruiz, creo que llega, algo así tengo entendido.
Por parte de AG me hablas, ¿verdad? Exacto. Sí, bueno, a ver, permíteme, por acá lo tenía apuntado. La verdad que con eso del tema de las clases y todo, estamos teniendo más gente. Sí, mira, por parte de AG llega proveniente de Sport Jayanca, Carlos Bonilla. Es uno de los refuerzos que viene con el profe Juan Asalde. Y Eri Lozada, que viene de Boca Juniors, son los refuerzos que viene para afrontar el partido que tiene con Juventud La Joya el día domingo, 11:30 de la mañana, aquí en el Sebastián Vilela, por Iguamán. Bueno, así es, ¿no? Y también hay que saludar a nuestros apoyadores, como es terapia física y osteopatía, ¿no? O se llama, donde tiene lo que es traumatológico, patología estructurales, reumatología, neurología, lesiones deportivas, ¿no? Que tiene a todo el plantel de Juventud La Joya para después de los partidos poderlo recuperar y entre la semana estar apto para su siguiente partido. Usted lo puede visitar en Elvira García y García, número 549 en Lambayeque. Los atiende de lunes a sábado de 8 a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche. Usted, si quiere visitar a terapia física de esta vida, ahí está el doctor Ricardo Lozada. Usted puede marcar al número 975-18-6637. Ahí está Tefios, terapia física y osteopatía. Así es, César, como se dice, vamos a ver, ¿no? Mañana, como se dice, van a salir los dos primeros clasificados, ¿no? De esta Copa Perú, ¿no? 3:30 de la tarde, Chalpón con el conjunto de Atlético Juventud de la Estancia del Distrito de Olmo, y a ese mismo horario, bueno, ahí va a estar, como se dice, en Motupe, nuestro colega César Falla con Motupe Sport, el rincón del deporte motupano, enlazado juntamente con Garra Deportiva, y Garra Deportiva se va a lanzar también con Motupe Sport, el rincón del deporte motupano, desde Pacora, para ver, vamos a ver quién es el clasificado. Isabel Coronado se va con todo, por ahí nos llegaron información que van a jugar, casi la mayoría de jugadores que han traído refuerzo juegan en campo de gras y van a estar, como se dice, expeditos para poder dar el golpe en Pacora. Bueno, todo depende cuando terminen a las 5:30 o 5:40 de la tarde y ver si es que hay un alargue o ya hay un clasificado tanto en Pacora como en Motupe. César, ¿cómo está el Chalpón, César, para este partido? Muy difícil, porque hay que ver, ¿eh? Son difíciles estos dos partidos, tanto como se jugó allá en Olmos, en el Francisco Mendoza, donde se repartieron los puntos, y ahora jugar aquí en el Sebastián Vilela de Motupe, César. Sí, sin duda, dos partidos que van a prometer el día de mañana. Creo yo que los escenarios deportivos van a brindar la mejor garantía para que este encuentro se desarrolle a normalidad, ¿no? En la región de Lambayeque, que son uno de los cuatro estadios que brindan las calidades y, por supuesto, la seguridad también, porque por ahí se arma mucho, ¿no?, el tema de la seguridad, de la no violencia en el fútbol, ¿no? Pero si nos metemos en el ámbito deportivo, Chalpón, sin duda, mañana va a tener que imponer la localía ante la Estancia, ¿no? Un conjunto de Chalpón que está puntero aquí en Motupe, no ha perdido durante, después casi un mes que no pierde el conjunto de Chalpón aquí en esta ciudad, de su localidad, y por supuesto un Atlético Juventud La Estancia, que ya no está William Alcarazo, que es uno de los centrales que tenía el conjunto de Olmos, en esta oportunidad está, pero también tiene un valor importantísimo en el juego ofensivo. Hablamos de Santo Mondragón, uno de los delanteros que ha estado en este año en el equipo de José Gálvez y está reforzando el conjunto olmano en esta oportunidad, ¿no? Y por otro lado, los amigos de Garra Deportiva también van a estar transmitiendo el partido de JJ Arquitectura y Isabel Coronado, y son pronósticos reservados para ambos partidos, ¿no? Por un lado, el conjunto de Chalpón, por la localía, debería imponerse al conjunto de La Estancia, pero JJ Arquitectura con Isabel Coronado, creo yo que eso, la garganta de Marcos y los comentarios de nuestro amigo Carlos, van a estar sufriendo el día sábado ahí en Pacora, ¿no?
Claro, va a ser como se dice, muy electrizante, ¿no? Ahí va a estar César, ya me imagino César que de aquí, terminando el programa, hace las gárgaras de limón o cualquier cosa para ir afinando la garganta, maestro. ¿Cuánto cree usted que Estamos pueda? tratados con Santísima. Con lo mejor, exacto, con lo mejor, la agua purificada Santísima, usted ahí hidratándose, ahí está Juancito Miñones teniéndolo, como se dice, para que no le afecte mucho la garganta, para que usted pueda narrar los goles el día de mañana. ¿Usted cómo se va a ver el día de mañana, César? ¿Lo va a narrar con emoción los goles de Atlético Juventud o no? No, por supuesto, un narrador, como lo dijo nuestro gran amigo Aldo, y también lo dijo Carlos, ¿no? Son partidos de que la emoción de la narración se vibre delante de los 90 minutos, ¿no? Lógicamente que son jugadas que uno con los gastos del oficio tiene que narrarlo, ¿no? Pero me gustaría sí que el día de mañana narrar más goles del conjunto motupano que de la Estancia, ¿no? No desmiento, tampoco desnivelo el partido que hace la Estancia, porque también tiene grandes jugadores que pueden estar a la altura, ¿no? Y ya lo vimos, ¿no? Podrás llegar favorito, pero durante los 90 minutos no llegas como favorito, ¿no? El partido se resuelve con la pelota. El que echa más goles es el que gana. Así es, el que, ¿cómo se llama? El que esté mejor preparado el día de mañana, el que esté concentrado los 90 minutos, es el que va a ganar y que el pueblo más, el medio campo, creo yo que ese es el que va a dominar, ¿no? Y esperemos que tanto en Motupe como en Pacora se definen en los 90 minutos y no se llegue a un alargue, ¿no? Porque creo yo, ambos, pues acá, No, a en el penales caso es. de, o penal, perdón, sí, claro, penales, un ratito, a ver. Dale, mientras que nuestro amigo Orlando se incorpora, bueno, no, felicitar a Garra Deportiva Perú, entonces, esta semana es de aniversario. Grande, muchachos. Así, disculpa, ya estábamos conversando con el profesor Brian. Nos dice que lo espere unos minutitos, que está guardando las cosas, viene de su entrenamiento y todo eso. Y como te decía, ¿no? Partido que se va a jugar, sea, los dos equipos van a buscar el resultado. No creo que lleguen a, como se dice, a la tanda de penales. Ambos tienen un punto, porque aquí se juega el punto y puntaje, no hay diferencia de goles, y eso la mortifica. Yo me hago una pregunta. Si uno es delegado y sabe lo que son las bases, y tú te vas a una reunión, en este caso la Liga Provincial, ¿no? Y la Liga Provincial te plantea, porque ellos ya tienen uno, el cronograma, dos, tienen las bases internas de este campeonato que se está realizando, y si te dice, vamos a llegar a esta fase, señores, pero los goles no ingresan, solo puntos. ¿Por qué en su momento no lo reclamas? ¿Por qué tienes que esperar cuando ya jugaste un partido y ahora salgas a decir, como diciendo, la Liga Provincial es culpable o nos manipuló para que este campeonato se jugara así o que esta fase se llegara a jugar sin la diferencia de goles? ¿Por qué no accionaste y reaccionaste en el momento de la reunión, levantar la mano y decir, señor, el reglamento dice esto? Para una definición tenemos que ir la diferencia de goles. Si persiste la diferencia de goles, vemos los goles en contra. Después, quien tenga mayor partido ganados. Pero no, ya te jugaste un partido y ahora sales a decir, un dirigente, no lo quiero mencionar por ahora, decir, la Liga Provincial hace lo que quiere. Entonces, ¿para qué estamos nosotros? Para ir a reclamar. Siempre he dicho, yo también he sido delegado, que cuando los delegados van a una reunión, ¿qué es lo que hacen? Te sientas, te miras, y ahora como está la tecnología, te metes al celular y no entiendes. Y cuando te dicen a votar, sí, acepto, 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 y tú no sabes lo que aceptaste. Y a la hora de la hora, cuando ya están las cosas hechas, recién reacciona y dice, ah, no, mira. Estamos con Carlos Calín López desde el distrito de Tucumán. Ahí está para que nos cuente las últimas incidencias del equipo de Tres Marías, que ya está afinando para el día domingo, 11 de la mañana, en Pacora frente a Cachorro. Calín, buenas noches. ¿Qué tal, Orlando? Buenas noches. Un saludo cordial a todo el panel. Bueno, contarte, Orlando, y a todos los telespectadores, el elenco de Tres Marías hoy descansó, no trabajó, hicieron trabajos hasta el día de ayer.
mañana concentran a partir de las 6 de la tarde, esperando este trascendental encuentro, pues, con el Cachorro de Motupe, ¿no? Aunque ahí todavía sigue la desazón y la incertidumbre, porque se le quitó la localía al equipo tucumano, pero en la interna del grupo han conversado olvidarse ya de esta situación y buscar el triunfo a como dé lugar el día domingo allá en el Arturo Rivadeneira García en Pacora y estarse metiéndose entre los cuatro mejores pues, de la provincia de Lambayeque, ¿no? Claro, Carlos, ¿no? En unos minutos vamos a estar con el popular Descarga, el profesor Brian Burgo, ¿no? Que tiene al comando dirigido al equipo de Tres Marías. Hoy día vamos a conversar con él rápidamente para que nos cuente cómo está el equipo, ¿no? De todo esto sabemos que él dirigió el año pasado al equipo de Estudiantes de Tucumán en la Copa Perú Excepcional y ver, ¿no? Que lo que fue, este año no le fue bien, ¿no? Al profesor Burgo, ¿no? También estuvo en el Estudiantes también, ¿no? Quedó en una situación incómoda el equipo de Estudiantes de Tucumán y ahora pues quiere hacer revertir todo lo malo que tuvo con Estudiantes, enfocarlo en el equipo de Tres Marías y salir adelante, que está, como se dice también, a un paso de poder llegar a la fase departamental de esta Copa Perú. ¿Cómo se vive la afición, Carlos? Más que todo la afición, ¿cómo está la afición? ¿Qué es lo que cuenta? Se sabe que es uno sabe todo, van a ir en mancha, van a ir a, como se dice, a seguir al equipo de Tres Marías. Sabemos que la barra, sí, obvio, la barra, mira, se trasladó el domingo pasado hasta Motupe, y creo yo que la barra va a estar presente en el Arturo Rivadeneira. Bueno, hoy estuvimos haciendo un recorrido por la parte céntrica de nuestro distrito, conversando con algunos aficionados, nos preguntaban, ¿no?, el por qué se le había quitado la localía. Tú sabes cómo es el aficionado. Me preguntaban insistentemente cuál había sido el factor, diría yo, preponderante para quitarle la localidad al equipo, ¿no? Más allá de que el Estadio Federico Villarreal no cuente con malla olímpica. Se preguntaban, pero si los árbitros han dirigido la Liga de Fútbol de Illimo en un campo lejos del distrito y sin ningún inconveniente, ¿no? Han terminado su campeonato. Un partido definitorio, inclusive, entre Deportivo Municipal y el JJ para ver quién era primero y quién era segundo. Hasta allá fueron los árbitros y no se entiende ahora, pues, que por qué no dirigir en el Federico Villarreal, ¿no? Ayer el miércoles se acotaba muy bien Marco Lucero o Arturo, creo, decía, se jugó un partido definitorio en Tucumán entre el Estudiantes en un torneo de Copa Perú, cuando el campo estaba prácticamente cercado con mantas, ¿no? Y el arbitraje llegó. Una serie de suspicacias que el aficionado está en su derecho a pensar de esa manera, ¿no? Pero ya las cosas están dadas, ahora esperar nomás el resultado el día domingo. Y el aficionado me manifestaba que van a asistir al Arturo Rivadeneira para alentar al equipo y buscar de esta manera hacer presencia en tratando de buscar o haciéndose sentir en condición local. Orlando. Calín, discúlpame, Orlando, si me permites. Dale. Una pregunta concreta. ¿Qué van a hacer los delegados de pasar el día domingo y se enteran que el día lunes van a ser nuevamente locales, pero en otro escenario? ¿Tienen alguna propuesta ya planteada? ¿Tienen una reacción? Si le dicen de pasar la siguiente semana y decir, oye, ¿sabes qué? No vas a jugar en Tucumán, sino vas a jugar, digamos, Pacora nuevamente. Lo más correcto es Pacora, por la cercanía, compañero, a ¿cómo se llama? Al distrito de Tucumán, ¿no? Es más fácil ir a Pacora que trasladarse hasta Lambayeque. Eso es lo que ha manifestado la directiva interna.
Ahora pero... hay que esperar todavía el domingo si es que pasan a no a, entre los cuatro finalistas y de ahí partir ya de ver esa opción. Pero a título personal, ¿te gustaría que el equipo, digamos, de Tres Marías, el día del martes, que nos mandan nosotros la programación ahí, Tres Marías va a definir, va a enfrentar a un equipo B, pero en la ciudad de Pacora, de local? ¿Te gustaría nuevamente sentirte de local en otro lugar? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. La localidad sería Pacora, porque Lambayeque no creo que la dirigencia pueda aceptar. Pero en fin, vamos a ver, ¿no? Tú sabes que se reunirá la directiva del Club Tres Marías y verán lo que mejor les convenga. Y sabiéndose de que el aficionado de Pacora también, como ya no tiene fútbol, de repente por ahí asisten también a presenciar los partidos, ¿no? El aficionado de los distritos es más, ¿qué te digo? Más compenetrado con más concurrente al deporte. Exacto. Sí. Que la convocatoria de Lambayeque. Claro, esto es cierto, esto es cierto. En los pueblos, como se dice, cuando hay fútbol, en este tema de Copa Perú, asisten. Tú llegas a un escenario deportivo y el partido está probando 3:30 p.m. y tú llegas a 3:20 y mira, no hay nadie. No hay. Cuando ya están entrando y está por pitar el inicio del partido, cuando tú volteas, el estadio ya está lleno. Porque llegan y manchan. Llegan sobre la hora los aficionados allá en los pueblos, en los distritos. Y eso me ha pasado cuando siempre he ido a cubrir información y mira, dije, hoy día no hay taquilla. Y cuando miro así, la tribuna ya casi llena, ¿no? Y antes de seguir, un saludo para el profesor Pedro Manuel Castillo Gil. Él es el profesor director técnico de la Escuela de Independiente de Astuparias, ¿no? Roger Vidores Chapoñán, también le manda un saludo. Carlos Enrique Matallana Mesta. Luisín Matallana Mesta también. Cristian Antonio. Juan M. Roque Ramos. Roger Williams nos dice, César Augusto Fernández, también saludo para Garra Deportiva, dice, Fanny Valdera, su clube, Darwin Pochito, buenas noches, Garra Deportiva, saludo también para Panza Verde, ¿no? Ese es el restaurante allá en Motupe, mi querido César, ¿no? Saludo también sí, para correcto. Luis Enrique Sánchez Gamarra, el haber, dice acá, hay un comentario, no dice, a ver, vamos a mencionar, el haber quitado los goles y esta definición, también se le quitó un poco de emoción, que deberían tener este tipo de partidos. ¿Qué opinan, colegas? Híjole, pero sí, tiene mucha razón y comparto el comentario, ¿no? De que no sirve, digamos, esforzarte en un partido de ida, ganar 7-0, cuando en el partido de vuelta lo vas a perder 1-0, y por ahí, si tu muchacho no llega muy bien a la definición de penales, erras 3 y el otro que no jugó mucho, clasifica, tiene mucha razón, ¿no? ¿Dónde está la emoción, no? No es como que, oye, ya, 2-1, la joya va a venir a Motupe, la GG con el 1-1 está perdido, pero si gana 2-1 se va a penales, o que por ahí lo diferencia de goles 2-3, no sé, con el 1-0 puede clasificar el AG, ya no necesita los penales, ¿no? Hay un poco de emoción ahí en tema del ámbito deportivo, ¿no? Pero al quitarle la emoción de los goles, concuerdo con el compañero, ¿no? Yo recuerdo, no sé si Cali me hace recordar, no me acuerdo el año y tampoco no recuerdo bien el equipo, pero sí era la Pedro, jugaba en esta fase, y en Lambayeque, creo que era la G, si no me recuerdo, no sé, la G Pedro, la Pedro gana en Lambayeque 5-0, creo algo así. Y nosotros pensábamos, ya estaba clasificado, el mismo presidente de la liga en aquellos tanzos estaba el señor Muro, y decía no, y casi decía no hay que probar ese partido, porque ese partido ya lo ganaron, entran goles y todo. Va la Pedro allá a Motupe, creo que era la G, no recuerdo qué equipo era, muy bien, y nos da el batacazo, y nos ganan 6-0. Mira la emoción, ¿eh? Primero se perdió la emoción porque dijo 5-0, ya está, no, ya, ¿qué te va a poder alcanzar 5? Pero ese equipo motupano, no recuerdo, que no fue la G, algo así, no sé si fue la G o el Chalpón, no recuerdo bien,
No sé si Kalin algo recuerdas eso de esa etapa. Y vamos, la Pedro va y le ganan 6-0, imagínate. Y lo eliminan. Esa emoción, ¿no? Son las cosas que tiene el fútbol, Orlando. No, como bien lo ha notado César, le quita la esencia. Le quita la esencia al fútbol. Esta modalidad de si ganas 1-0 o ganas 7-0 va a ser igual, entonces no hay emoción, ¿no? Porque si un equipo pierde 3-0 o 4-0 y en el partido de vuelta se conforma con el 1-0, se cierra atrás y espera los penales. No, y eso va a pasar de aquí, ¿eh? Yo les apuesto que, o sea, de los 4 partidos, digamos, el que está más complicado, entre comillas, y necesita ganar, es el conjunto de Aje, de Motupe, ¿no? Porque perdió en la ida 2-1. Pero si tomamos el ejemplo el día de mañana, digamos, el JJ Arquitectura, que ganó 1-0 allá, con este gol que pueda hacer, que lo puede echar a los 35 del primer tiempo, a falta de 10 para finalizar el primer tiempo, se puede cerrar. Y en el segundo tiempo puede meter una línea de 5 y cerrarse. Y no lo puede dejar dominar a Isabel Coronado, ¿no? Y así va a pasar. Hoy, el equipo que gana, el equipo que puede echar un gol, así sea en el primer tiempo, en el segundo tiempo, se va a cerrar de todas maneras y va a morir con ese gol. Así es. Sí, de hecho, eso va a pasar mañana en el Arturo Rivadeneira, ¿no? Arquitectura, si quiere, se cierra atrás y le tapa todas las salidas al equipo de Morrope y con eso le alcanza. En el papel, claro. El favorito, el JJ, definitivamente. Sí, como se dice, en el papel, claro, es el favorito, pero hay que ver que también, ¿no? El equipo Isabel Coronado, los primeros 45 minutos, tuvo opciones ahí en Morrope de poder, como se dice, convertir, abrir el marcador, pero lamentablemente no lo pudo. Después, un poco que dominó también el equipo de JJ Arquitectura, ahora se va a jugar en un campo diferente, un campo de gras, como se dice. Por ahí se escuchaban que algunos jugadores de Isabel Coronado, los refuerzos más que todos que vienen, no estaban casi acostumbrados, o algunos sí, jugando en tierra, pero se va a ver otro partido, se manifiesta que va a haber otro partido, entonces esperemos qué es lo que va a pasar el día de mañana, 3:30 de la tarde, ¿no? De ver esa expectativa, como también vamos a estar a minuto a minuto, ¿no? Con César, con su Motupe Sport, para ver qué es lo que va a pasar con Chalpón, porque este sí va a ser un partido más complicado, ambos están con un punto, ambos van a querer, como se dice, abrir el marcador, y el que, como así, el que pestanea un poquito, se va a quedar. Sí. Kalin, ¿cómo llega el Tres Marías enfrentando al Cachorro? ¿Qué novedades tiene? Tiene una baja en la saga, ¿no? No va a estar Montalbán Cajusol, el 22. Que es el jugador más experimentado, el que pone respeto abajo, el que manda, el que ordena, el bloque defensivo, ¿no? Su experiencia fundamental por acumulación de tarjetas amarillas no va a estar. Pero llevan a un refuerzo que proviene de la fila del Deportivo Municipal, experimentado también está Lides, a Juan Carlos Musayón, que a lo largo del campeonato ha sido uno de los altos valores del conjunto Deportivo Municipal, y lo llevan en ese mismo puesto, ¿no? Hombre por hombre. Lo que se espera es que se... Kalin, disculpa, me hablas de José Casusol Montalbán, ¿no? Es el que tiene acumulación de tarjetas amarillas, ¿no? No va a estar. No va a estar. Y también por parte del equipo de JJ Arquitectura no va a estar, como se dice, Santo Gastulo Joer. Tampoco no va a estar por acumulación de tarjetas amarillas. En el equipo de Cruz de Chalpón también tiene un jugador, Jorge Purizaca Ortiz, que tampoco no va a estar. Sí, Jorge no es. Jorge, el capitán no va a jugar. En el AG también está Severino, Franklin Severino. Cachorro no tiene. Ya estamos con Marcos. Marcos, muy buenas noches.
Buenas noches, Orlando. Buenas noches, César, Carlos. En esta última edición de la semana, ¿no? En el análisis de lo que va a ocurrir tanto el día sábado, el día de mañana, y el día domingo, que ya conoceremos a los cuatro equipos clasificados a la ronda departamental de la Copa Perú, representando, valga la redundancia, a la provincia de Lambayeque. ¿Qué duda cabe? Mañana, 6 de la tarde, por muy tardar, 5:30, 6 de la tarde, estarán ya los dos primeros clasificados entre Motupe con Tucumbe y entre Motupe y Olmos, ¿no? O sea, que mañana prácticamente se define la suerte de los elencos de Motupe, quedando uno para el día domingo, como ya es sabido por todos nosotros, que va a rivalizar con Juventud La Joya, y el otro representante que saldrá pues también de esta manera para completar el cuarteto, y que ya luego vendrá la liguilla final, que es simplemente para ubicación, ¿no? Teniendo en consideración de que Juventud La Joya tiene un objetivo claro y va y ha venido paso a paso. Primero el título distrital, estuvo con la intención y el objetivo muy definido por parte de la directiva del cuadro La Joya, llegar a estas instancias, y ahora el objetivo es el título provincial en cuanto a fútbol se refiere, para ser el abanderado del fútbol. Claro, Marco, como tú dices, ¿no? Ese Marcos, hablando rápidamente, bueno, hoy día Calín, creo que el director técnico Brian Burgo lo dice, es temeroso salir a las pantallas, ¿no? Vamos, no, nos va a conectar, y creo que el tiempo se va a agotar, porque en breve minuto, 9:10, vamos a estar con el profesor Juan Azalde, el popular diablo. Marco, ¿qué tanto puede ayudar el director técnico Juan Azalde llegar a 3 días de entrenamiento al equipo de AG? ¿Cuál sería, qué provecho podría darle al equipo de AG para el día domingo? Mira, habiendo conocido la trayectoria de nuestro común amigo Juan Népole Azalde, uno de los sobrenombres, el diablo Népole, la cosa es de que la filosofía futbolística que ha tenido como ex deportista la traslada ahora a todo ese bagaje de experiencia conjugado con la formación académica como director técnico. Creo que técnica y tácticamente será mínimo el aporte de Népole Azalde en el cuadro de AG, pero sí va a influir muchísimo en el aspecto de motivación, en el aspecto psicológico, en el aspecto emotivo, porque transmite, sabe llegar al jugador, sabe hacer sentir al jugador que va a tener un partido de mucha trascendencia, y de seguro, Orlando, César y Carlos, que el trabajo de todos estos días muy cortos para Népole Azalde será un trabajo de mucha concientización para salir, no presionado, pero sí con la obligación de sacar adelante este compromiso, vale decir, ganarlo y forzar la rueda de penales. Te reitero, y los patrones, los cánones del fútbol no se inventaron, no se están inventando recién, y sabemos que cada director técnico que llega le cuesta conocer al plantel, le cuesta que el jugador le capte la idea futbolística. Lo que hacen los directores técnicos a estas alturas, cuando llegan en un torneo ya comenzado, en un torneo el cual ellos no planificaron, entonces lo único que hacen es tomar referencias, hacer un cuadro analítico y ver con qué personal cuenta, y lo más importante, te reitero, el aspecto emocional, el aspecto psicológico, y en ese aspecto, conociéndolo a Juan Azalde, fue un jugador que transmitía mucha confianza en la saga central de los equipos a donde jugó. Entonces, esa característica principal, porque lo hemos visto también en equipos que él ha entrenado desde las fases distritales, entonces sabemos cuál es la identidad futbolística que tiene Népole Azalde, y de hecho que le va a ser de mucha utilidad al cuadro de AG de Motupe. Mucho va a pesar también el apoyo que le pueda brindar quien esté de asistente, o de repente el jugador referente dentro de la plantilla del cuadro de AG, que tenga que haberle contado a Népole cuáles son las características de cuál jugador que tenga que salir en condición de titular el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana en el estadio Sebastián Vilela Puriguamán. No me he equivocado, dije desde el domingo próximo pasado, los otros 90 minutos, el segundo tiempo de este partido,
partido de 180 se jugó 90 en Lambayeque, los otros 90 y decisivos se jugarán en Motupe, sin desmerecer a lo que hagan los otros equipos que tanto juegan sábado y domingo, pero este, aquí, con Juventud La Joya, hay una gran factura por saldar, tanto por La Joya como por el conjunto de Ajeque, y eso le da atractivo, eso le pone el picante, como se dice en el argot deportivo, para ver, y estamos a puerta de un gran compromiso con dos conocedores del fútbol, básicamente del fútbol amateur, por el lado de Ajeque Motupe, con Juan Salde, popular Nécole, y Juan y José Pepe Quevedo en los predios de Juventud La Joya Orlando. No se va a equivocar la afición de Motupe, la afición de Lambayeque, que va a ir en gran cantidad. Vamos a disfrutar un buen partido el día domingo. Así es, Marco, y vamos a estar también con lo mejor, ¿no? Con la agua purificada Santísima. Ahora ya está en Lambayeque, ¿no? Amigos, si usted quiere recargar su bidón de 20 litros, usted solamente llame al 969-46-4025 o 945-70-8740 o al fijo 074-2837-01. Ahí está, distribuidora autorizada comercial Cindy Ross en Lambayeque. Usted lo ubica en calle López Vidaurre 968, ahí para que recargue el bidón de 20 litros de lo mejor agua de la región de Lambayeque, que la tenemos Santísima, muchachos. Correcto, entonces ya la población lambayecana está debidamente notificada, la mejor agua de la región, agua purificada Santísima, que el día de mañana sábado nos va a estar presente en la cabina de transmisión de Garra Deportiva y Tiempo de Juego. Lo propio el día domingo estaremos pues refrescándonos de ese calor que todavía se vive. Qué envidia para los lambayecanos no tener que llegar a Motupe y disfrutar todavía de un día soleado máximo que se juega a las 11 de la mañana, y va a ser vital contar con el agua purificada Santísima. Así es, Marco, y antes de darle paso a los colegas, nos dice Luis Enrique Sánchez Gamarra, eso le pasó al JJ, a la arquitectura, que cambió de técnico y perdió jugadores, y hasta ahora no encuentra un sistema futbolístico que lo haga sobresalir como fue al inicio de temporada, cuando empezó goleando en la liga y estaba puntero. Bueno, coincidimos, ¿no? Coincidimos. Por eso dije hace un instante, es bien complicado. Es difícil que en 3, 4, una semana, el nuevo DT que llega encuentre una realidad que él no planificó, con jugadores que de repente no se amoldan a su idea futbolística, pero tiene que caminar sobre ruedas, tiene que echar mano a lo que tiene, tiene que tomar referencias. Por eso te digo, mucho, mucho va a influenciar el jugador referente que tenga el cuadro de AG, específicamente con Juan Azalde, para informarle, y él con estos pocos días aquí lo que quiere, más que director técnico, tiene que volverse un analista, ¿no? O un crítico de lo propio que tiene, y sobre la realidad tratar de amoldar, intentar hacer las incrustaciones necesarias con los jugadores para tratar de llegar al objetivo, que es también el cuadro de Ajeque. Suponemos todos los que están participando siempre quieren ganar. Por eso digo, el domingo, 11 de la mañana, en el Sebastián Vilela Puigomán, el mejor partido de estos cuartos de final de la Copa Perú Provincia de Lambayeque. Ahora sí. Toma, César, Calín. Sí, bueno, creo que los ocho mejores han llegado a estas ligas. Y es por algo, ¿no? De repente por ahí el patito feo de los ocho era el Isabel Coronado, por la forma como se metió entre los ocho, ¿no? Sin ganar ningún partido y con ganando un partido en mesa, logra acceder a esta instancia. Y de ahí, por ejemplo, los tres equipos motupanos, por trayectoria, ¿no? Porque han sido ya representantes de la provincia de Lambayeque en la departamental. Entonces, por ahí se habla de equipos con experiencia, de equipos de renombre. Juventud La Joya también, y el Tres Marías, bueno, la arquitectura que ya también ha participado en la departamental, y el Tres Marías que por ahí trata de meterse, ¿no? Tratando de escribir su propia historia.
en el balompié amateur. Creo que va a ser un bonito partido el día domingo ahí en Pacora, enfrentando al Cachorros. Contaba César de que vuelven algunos jugadores que no estuvieron en la fecha anterior, ¿no? Algunos por lesión, otros por tarjetas amarillas. Entonces vamos a ver hasta dónde está el potencial del Cachorros y hasta dónde también puede mostrar el elenco entre Marías con los jugadores que han llegado a aportar. Yo creo que al final quien va a salir ganando es el aficionado, ¿no? Que va a poder presenciar un bonito cotejo. No, sin duda, lo que dice Galín es muy cierto, ¿no? Más allá del factor cómo lleguen los muchachos, me imagino que va a ser el día de mañana también un tremendo sol, una calor fuerte aquí en la ciudad de Mutupe. En la mañana del domingo también parece que el gramado del Sebastián Vilela Prohuamán podría refrescar un poco, pero lo que sí es cierto es que ambos equipos tienen que venir más preparados. Coincido con Marcos con lo que dice con el tema del profe Juan Asalde. Poco tiempo en realidad, fue presentado recién al día miércoles, ha sido presentado Juan Asalde, ha tenido la oportunidad de entrenar el día miércoles, también jueves, el día de hoy también ha entrenado. Son 3 días para afinar un equipo, y lo que es cierto, AG tiene que poner la localía el día domingo, pero lo que sí tiene que imponerse primeramente es manejar el juego. Lo que vimos el domingo pasado en la Mayeque, en el Marigorda, fue un poco, al final AG, con el 1-1 se desesperó. Se desesperó mucho buscando el segundo, y por ahí un nuevo error en salida, y le costó el segundo gol a La Joya, no solo en los últimos minutos del partido. Aunque yo me quedo un poco picón también con el tema del arbitraje, y lo sigo mencionando, esperemos también, y nosotros estamos hablando de los equipos, pero ojalá que la Liga Departamental también mencione unos buenos árbitros, porque la realidad es que Villanueva ha arbitrado al equipo de AG casi de los 8 partidos que ha jugado el conjunto Montupano, lo ha arbitrado más del 50% del partido, al igual que Jorge Tello, que también ha tenido la oportunidad de arbitrar el partido de Cachorro y Chalpón. Esperemos que los árbitros también tengan un juego imparcial para cada equipo, ¿no? Digo imparcial porque muchas veces, si digo parcial, pues ahí voy a decir, oye, pero tú estás saliendo a favor de la localía, otro no. Digo imparcial porque al final, más allá de que se pueda desarrollar en los 90 minutos con cualquier jugada, el tema del arbitraje también ojalá que sea para ambos equipos igual, ¿no? Claro, ¿cómo están a todos los panelistas? Galín, Marcos, César, Orlando, disculpe por la tardanza, hemos estado en una jornada maratónica con esto de la celebración por el Día del Padre. Lo he venido escuchando por las redes, he escuchado claro el comentario de Marco, de César, de Calín, pero aquí lo que va a valer, y lo ha dicho Calín, el más ganado, el que va a salir ganando va a ser el público, va a ganar el fútbol motupano, quien sea, quien se quede con los 3 puntos, con la clasificación, ¿no? Pero que lo haga en la forma transparente, que no tenga, lo ha dicho César bien claro, ¿no? Que los árbitros, la terna arbitral que llegue sea neutral. Bien para el conjunto de G, igualmente para el conjunto de La Joya. No solamente en este partido, para los 4 partidos restantes también. Es fundamental que estos señores árbitros que tienen toda la responsabilidad en sus hombros, en los 90 o 93, 95 minutos que dure este primer día en este partido, tienen una gran responsabilidad, porque de ellos va a salir el representante para la siguiente fase de la Copa Perú, ¿no? A lo que pasa, los 4 que pasan ya prácticamente están dentro. Yo di por ahí un pronóstico muy adelantado, no lo veo yo, aún no lo veo yo muy bien al conjunto del JJ, porque si hacemos un reencuentro estadístico, un reencuentro deportivo, siempre los goles han sido así de casualidad, esa mano inocente que tuvo por ahí el jugador de Isabel Coronado, que bastó solamente este penal y se le pagaron los intermitentes al conjunto de, ¿cómo se llama?, del JJ Arquitectura. De repente suene algo duro, pero es mi opinión, y yo soy responsable de lo que estoy opinando. Por otro lado,
el conjunto de JJ, el conjunto de Juventud La Joya con la G, es un partido aparte, es un partido de la fecha, como lo ha dicho Marcos, y va a ser fundamental, porque es de esos dos partidos, de esos dos encuentros, dos, los dos ya saben perfectamente, es avanzar en la Copa, Perú, en etapa regional, ¿no? Es una departamental, saben lo que es, saben los dos equipos, el avatar de esta Copa Perú, ¿no? Conoce, tienen el roce, precisamente la G, Club de Chalpó, Cachorros, ¿no? Que han llegado, como se llama, a representar bien a la provincia de Lambayeque, muy aparte a su distrito de Motupe, ¿no? Desearle la suerte a los ocho equipos, porque los ocho están todavía, tienen la oportunidad de seguir avanzando. Igual que JJ, igual que el ¿cómo se llama? El JJ Arquitectura, el Isabel Coronado, el AG, Cachorro, Cruz Salpón, todos tienen la oportunidad aún, porque en este certamen, Galín, Marcos, César, Orlando, no están contando los goles, ¿no? Es todo a cero, incluso puede, podamos por ahí pecar, ¿no? Decir que el Juventud La Joya va por un empate y se cierra el 0-0 y es uno de los clasificados. Por ahí de repente el JJ, el Isabel Coronado le haga buen partido ese el sábado y se salga quedando con los tres puntos y es el clasificado, ¿no? Todos tienen la opción, todos tienen la chance, ¿no? Claro, como tú dices, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Mañana vamos a descartar, como se dice, mañana vamos a tener a dos ya de los cuatro clasificados en toda esta ronda. Y el día de hoy, no sé, Kalin, tú que estás en Tucumán, no quiere salir entre... No quiere, el profesor Brian Burgos, dice. ¿Ah? Está concentrado para el partido decisivo que va a jugar el Pacora. ¿Qué opinas acerca de eso, Kalin? Sí, bueno, yo estaba también en un programa en las redes, ¿no? En la página Tucumán TV Online. Le hicimos una entrevista al profesor Brian Burgos antes de iniciar el campeonato. Y conversamos casi 30 minutos donde nos contó, ¿no?, su experiencia con el Estudiantes, llegar al Deportivo Tres Marías, sacarlo campeón. Bueno, lo agarró ya cuando el equipo estaba a punto de campeonar, pero sí, no entendemos por qué no ha entrado para esta importante entrevista, pero veo que estará preocupado por entrar el gol que puede enfrentar al equipo Motupán el día domingo. No sé, ¿no? Esa es la incógnita que tenemos, Marcos. Bueno, definitivamente hay directores técnicos, como hay profesionales de diferentes actividades de la sociedad universal, de que tienen ciertos reparos, ¿no? De repente, esta es una cualidad del profesor Brian Burgos de no ceder o no conceder entrevistas un día previo antes del partido. Tú sabes que en el ambiente futbolístico específicamente hay directores técnicos que son cabalísticos, ¿no? Y se respeta su posición, se respeta su forma de ser. Entonces, supongo yo de que reitero que puede ser una de las cábalas o una de las acciones, las actitudes propias del profesor Brian Burgos. Lo cierto es de que él demostrará su trabajo el día domingo, el día del partido. Definitivamente este conjunto de Tres Marías le hemos visto solamente un partido y un equipito muy aguerrido, un equipito de barrio, conforme hemos conversado con varios amigos de la localidad de Tucumán, y nos daba referencia, pues, ¿no?, que es un equipo netamente de barrio, un equipo que lo da todo dentro del campo de juego, y eso es lo importante. Creo que esta sí es la mística que ha logrado imprimir y conjugar el profesor Brian Burgos con sus jugadores, muy independientemente de los que llegan en calidad de refuerzo, ¿no?, que sobre la marcha tienen que
un poco acomodarse, no adaptarse, sino acomodarse, porque adaptarse es un proceso, el acomodo es más mediático, entonces los refuerzos tienen que acomodarse a un poco la filosofía futbolística, a la idea de juego que tiene el director técnico. Escuchaba a Carlos que está llevando un refuerzo muy, muy importante, como es Musayón al cuadro de Tres Marías, entonces eso suma para el gran objetivo llamado clasificación a cuartos de final y por ende estar en la ronda departamental. Este Tres Marías, en relación a los otros equipos, si miramos los tres motupanos, corrido exquisito, Cruz de Chalpón, Cachorro y Ajé. Cachorro, creo que es uno de los más antiguos de los tres que participan de Motupe, el cuadro de Cruz de Chalpón, que es hablar de fútbol de Motupe, es asociar a Cruz de Chalpón, es asociar a Cachorro, y este Ajé que también se ha ganado a base de esfuerzo, a base de triunfos, de buena representación como por el fútbol motupano, se ha ganado también un espacio ya en la historia del balompié de Motupe, sin merecer lo que hace el Atlético Juventud de la Instancia, que es creo su segunda o tercera vez que participa a nivel de Copa Perú en fase interdistrital. El elenco de Juventud La Joya, que ya sabe, incluso jugó en una departamental, entonces el Benjamín, por decirlo de alguna forma, es el cuadro de Tres Marías, ¿no? El más que el Patito Feo, resultó ser el equipo sorpresa, el equipo que casi nadie apostaba por él, que casi estaba, como se dice vulgarmente, estaba muerto en cuanto a posibilidad de clasificación, pero jugando de local con el apoyo incondicional de ese público, con el aliento de las 12, que es importante, y logra derrotar pues en ese partido tan trascendental al conjunto de Caribe Castro de Lambayeque, ¿no? Entonces, por eso desde ahí más o menos ya tuve la idea futbolística que practica el cuadro de Tres Marías, más el partido que jugó acá en el estadio César Flores Marigorda. Entonces, se ve que es un equipo de barrio, es como hacer un símil, ¿no? Tres Marías, el barrio popular, aunque un poco reducido en Túcume, a decir La Joya, en un ambiente geográfico mucho más amplio, como es el pueblo joven San Martín. Algo de eso hay. Entonces te digo, de los 8 participantes, 7 o 6 saben lo que es ya jugar cada uno en su espacio histórico correspondiente. Quienes no han jugado departamental, Juventud y el conjunto de Tres Marías, porque de ahí los demás saben de lo que es este tipo, cuánto pesa jugar este tipo de partidos definitorios, donde sabes, en el caso de La Joya, que estás ganando, pero que si te ganan tienes que ir a los penales. Mira la presión que va a tener tanto La Joya, la presión que tiene el conjunto de Ajé, la presión que tiene Cachorro, la presión que tiene Chalpón, y al igual que Tres Marías y el cuadro de Olmos. JJ me parece que la tuviera un poco por ahí, con más facilidad, pero ojo, que el fútbol morropano fácilmente no cede posiciones, no vaya a ser que este Isabel Coronado venga y dé la sorpresa también, ¿no? En el estadio de Papora. Entonces, nada está descartado, los 8 equipos tienen posibilidades porque los resultados han sido muy apretadísimos, en cuanto ya sabemos que no hay diferencia de goles, entonces los empates te tiene ahí con posibilidades intactas. El ligero plus que tiene La Joya por el 2-1, pero ojo, que va a visitar a un cuadro aguerrido, a un cuadro que sabe lo que hace dentro del terreno de juego, y lo más importante, conoce su campo, conoce su factor climatológico, y sobre todo que va a contar con el apoyo de su público incondicionalmente. Entonces, presión desde la tribuna, presión dentro del campo de juego, La Joya tiene que saber manejar esa parte en cuanto a lo futbolístico, y lo demás, pues, como te repito, por ahí Tres Marías, Isabel Coronado, que son los que lograron filtrarse, si cabe el término, deportivamente hablando, para estar en estos octavos buscando su pase a cuartos de final. Tenemos el día de mañana, el sábado, 2 partidos importantísimos. El día domingo creo que es la antesala, tanto en Motupe como en Papora, la antesala para a la hora del almuerzo, pues, festejar el Día del Padre, ¿no? Los que el equipo que gana, obviamente, y el que pierde, se une también a la celebración del Día del Padre. El motivo perfecto ya está dado para el día domingo y festejo del Día del Padre, compañero de labores. Compañeros, yo les lanzo una pregunta. ¿A quién le podía pesar más quedar eliminado el día sábado o domingo? Para mí, el AG. Marco, sigue. Mira, quiero entender, César, tu pregunta, ¿te refieres
al universo de los ocho? ¿A quién le puede ser más más costoso, por decir, quedar fuera de esta liga y coopera? Sí, claro, más costoso. Hay equipos que desde que han comenzado esta etapa ya vienen anhelando la departamental, el crecimiento del fútbol, también en su distrito también vienen, como su propio nombre dice, viene en crecimiento, ¿no? ¿A quién le podía costar más quedar mañana eliminado? No hablo de los favoritos, porque nosotros sabemos que tal partido llega como alguien favorito, pero al final lo que se decide son el 90. Obvio, yo pienso, ¿eh?, muy independientemente, asumo mi responsabilidad, yo pienso que JJ sería un fracaso tremendo si JJ Arquitectura no pasaría a la ronda departamental de la Copa Perú. Por lo hecho el 19, por el inicio que tuvo en el torneo doméstico, pintado a priori como grande, y por la inversión hecha. En ese orden, JJ, Arquitectura, porque quedaría eliminado a manos de un equipo que prácticamente estaba eliminado, ¿no?, en lo futbolístico, como es el cuadro de Isabel Coronado. Y otro que se podría sentir es el cuadro de La Joya, si no llegara, por el entusiasmo que tiene, por el ímpetu que han puesto los jugadores, la dirigencia, y otro sería el cuadro de Cachorros por el gran historial que tiene. Ese sería mi orden de méritos para aquellos que no lograron clasificar, César. A ti, Galín, compañero Galín. Perdón, Ángel. Arturo, no hay Ángel. Galín, Arturo. Galín. Bueno. Bueno, yo creo que no manejamos, diríamos, los presupuestos, ¿no?, de cada una de las instituciones, cuánto han invertido, pero al margen de ello, todos los equipos, claro está, unos más, otros menos, pero todos han invertido. Por ejemplo, el Tres Marías acá en Tucumán también tiene gastos de los emitos, de los ajes de jugadores. Es un gasto tremendo, como me contaba la junta directiva. Inclusive por la noche salen, a ver qué les digo, un grupo de barristas, ¿no?, con sus tambores, haciendo colectas para enseñarse de recursos. Y los pequeños comerciantes aportan, ¿no?, su granito de arena, porque quieren que el tren siga en carrera, quieren ir viendo. Bueno, tiene problema Kalin con eso, y nos dice Marco, un oyente: yo creo que sería una catástrofe para Motupe si sus tres clubes terminan eliminados. Orlando, me han leído el pensamiento, porque uno de ellos, yo tenía la JET a Cachorros y el otro motupano que se me va el nombre, y por último el cuarto sería JJ. Sería una pesadilla para todos los motupanos que los tres equipos quedarían fuera. Pero de los tres, uno va a quedar, ¿no? Pero yo tengo en mi bolo a G, Cachorros, y el otro se me va el nombre. Cruz del Chalpón. Chalpón. No, Cruz del Chalpón y el otro, el AG, por lo Marco lo ha sustentado perfectamente, por la inversión que ha hecho. Porque de repente sea feo, suene crudo, ya se creían campeones de su liga, pero por ahí le salió un gallito de pelea que le puso el freno a JJ, ¿no? A JJ de Arquitectura. Pero mi posición serían esas, ¿no? Kalin, ¿qué dice el resto, Kalin? Se nos cortó la comunicación. Decía, ¿no?, que cada uno de los equipos han invertido. Y te contaba sobre Tres Marías, ¿no?, que es un grupo de hinchas con sus tambores, con sus bocinas, recorren el centro de la ciudad,
no las calles aledañas y los comerciantes pues aportan a, con su granito de arena al equipo. Porque te repito, quieren seguir viendo al representante tucumano seguir participando en el torneo de la Copa Perú. Hacen fuerza, ¿no? Hacen causa común. Los he hecho a los directivos haciendo rifas en los días domingos, que hay mayor influencia de población. Pero como todos sabemos, en los distritos del campo sale la población al centro y aprovechan para vender sus rifas, agenciarse de recursos para seguir afrontando el torneo de la Copa. Claro, ¿no? Lo que dice Calín y lo que dice Marco, comparto con eso, Marco. O sea, aquí el que realmente que se le llamaba poder llegar hasta una fase instancia y superar lo que fue en 2019 JJ Arquitectura, ¿no? Que tiene una responsabilidad tremenda, como dijo, comenzó con un mes y días antes del inicio de su campeonato, iba bien el que en su torneo local, como se dice, pero por tema de indisciplina, pasó lo que tuvo que pasar con unos jugadores y todo eso, tuvo que nuevamente reconstruir el equipo. Ojo que terminó solamente con 14 jugadores el campeonato local para poder forzar, ¿no? Todo eso. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera dado un cupo más a estos ligas que tenían 5 equipos? No estuviera participando el JJ Arquitectura y hubiera quedado en esa fase nomás de su liga. Pero ahora tiene una mayor responsabilidad, ¿no? Si, que como tú lo dices, Marco, que quede eliminado un equipo de Isabel Coronado que no ha ganado nada, como se dice, por tema de un reclamo que se presentó, lo ganó en Messi y está participando ahora, ¿no? Y lo otro, me aboco también, como se dice, a uno de los equipos tradicionales de Motupe, como es el Cachorro, ¿no? Que pueda, como se dice, quedar en manos de otro equipo de barrio, como lo dijo Calín, como es Tres Marías, que pueda quedar eliminado. Y Juventud La Joya, por lo que viene haciendo, por lo que ha hecho y por lo que viene haciendo también, con ese empeño, con ese entusiasmo, con ese ganas de seguir trabajando, no solamente la dirigencia, su comité de damas que tiene, que cada semana se organizan para poder tener una actividad y brindarle, no en cantidad, pero al menos a sus jugadores para que puedan estar contentos en esta institución. Eso sería Orlando. Escucho. Orlando, y también sería una fiesta grande, a lo grande, y sé que lo celebraría si los tres putupanos pasarían, y no me dejaría mentir, César. No, sería, obvio. Exacto. Sí. Sería fiesta patronal. Te lo juro que sería fiesta patronal. César, sácame una duda. ¿Hay una envidia en los equipos motupanos, Cachorros, Chalpón, AG, que escuchaba versiones que decía? Hay una envidia, como se dice, entre estos equipos motupanos que están participando y se escuchaba, llegaron a mis oídos, que decían que a G le habían ayudado a poder clasificar y estar en esta ronda. No hay una envidia. Poder decir por la historia, el clásico motupano es Cachorro Chalpón, pero no hay una envidia. La verdadera razón de que AG es campeón del campeonato del fútbol motupano es porque ha sido por mérito y logro propio, ¿no? Un AG que comenzó puntero, terminó puntero, por ahí se le complicaron las cosas al conjunto motupano del Club de Chalpón. Sí, le costó mucho clasificar hasta la última fecha, llegó con suspenso. El rival que le seguía era el Lolo Fernández, que podía ser la primera vez que el conjunto de Lolo Fernández podía clasificar una etapa a Perú. Pero no hay una rival, más bien comparto con lo que dice Arturo, que sería una fiesta. Sí, desde ya es una fiesta, desde la semana antepasada que se supo los tres clasificados que eran motupano, es una fiesta, se vive aquí en Motupe una fiesta, se espera con ansia el partido de mañana del Club de Chalpón, al igual que entre Marías, como lo dice Calín, se miren alistando con el tema de la barra, del comité de damas, aquí en Motupe, todos los motupanos esperamos ansioso el partido del conjunto de amarillo y negro para también alentarlo, ¿no? Y por supuesto se juega una clasificación en un Sebastián Vilela donde lo conoce muy bien, donde no ha perdido ni un punto de local en esta Copa Perú en su etapa provincial, y pues Dios quiera que el día domingo, comparto con lo que dice Marcos, los tres clasificados sean motupano. Pero lo que sí me costaría y me dolería mucho es que el conjunto de AG podría quedar
eliminado el día domingo después de las 11, porque es un equipo que ha luchado bastante en esta etapa de Copa Perú. Es un equipo que de 9 puntos ha sacado 7. Uno de ellos le robó 2 puntos aquí en Sebastián Vilela por Guamán en el último minuto, al igual que el domingo pasado le roban el punto el partido en los últimos minutos. En los últimos minutos la Estancia le empató en la primera fecha de la etapa provincial y pues no ha tenido descanso. El conjunto motupano de AG ha jugado en menos de un mes, casi ha tenido ninguna paralización, porque el campeonato motupano, recordemos que culminó a 2 días de comenzar la etapa provincial, donde AG jugó el día viernes la final ante Cachorro y tenía que jugar el domingo ante la Estancia. El conjunto de Cachorro no ha descansado tampoco, viene muy bien. Cachorro tuvo para descansar hace 2 semanas atrás, cuando los equipos clasificados podían descansar. No lo hizo Cachorro. Cachorro fue a buscar al Francisco Mendoza Pizarro su clasificación, enfrentando a San Francisco de Asís. También lo clasificó por penales. 130 minutos increíbles, que donde se ha jugado todo el conjunto motupano, ¿no? Y el conjunto de Chalpón, que también clasificó el día domingo de hace 2 semanas atrás, enfrentando nada menos que a 23 de julio, ¿no? Partido durísimo. Si me lo permiten, y aquí el panel lo comparto, los equipos motupanos han sido los que más puntos han tenido y lo que más le ha costado clasificar a esta segunda fase, ¿no? Y sería catastrófico, como lo dice el compañero en los comentarios, que los 3 quedaran eliminados el día domingo, ¿no? Todo puede pasar. César, sin duda. César, Orlando, disculpa. César, cuéntame cómo está el Vilela Puriguamán, cómo se encuentra ese gramado. Le he visto hace 4 días que estuve por ahí, pasé rápidamente. Cuéntame, ¿cómo recibe el AG en ese campo al JJ Arquitectura? ¿Cómo se llama? Al Juventud La Joya. El gramado del Sebastián Vilela Puriguamán está en óptimas condiciones, ¿no? Ha habido una inversión fuerte por parte de la Municipalidad Distrital para recuperar este gramado antes de que comience el campeonato. Uno de ellos fue la causa por qué el campeonato también se comenzó tardío, porque esperaron hasta el último minuto el ok para comenzar a jugar en el estadio Sebastián Vilela Puriguamán, ¿no? En esta oportunidad se ve en óptimas condiciones, lo están podando, lo están argumentando también con muchos elementos que requiere también, lo están regando bastante también, y por supuesto el día sábado y el día domingo se va a vivir una fiesta, ¿no? Va a ser una de las principales causas para que este ambiente deportivo culmine de la mejor manera también, ¿no? César, nos dice un hincha, iremos con agua cananga, ajo macho y ají, por si acaso haya brujería. No, es la esencia, ¿no?, que le pone a la Copa Perú, ¿no? Es la esencia, sí, que el público le pone, es la mistura de que le pone, ¿no? A ver, personalmente no creo en eso. Falta que vaya Mito Carrillo en eso, que ellos época con el Deportivo Cañaña. No, mira, personalmente no creo en esto. Como persona he vivido un momento donde, digamos, entre comillas, la brujería ha sido partícipe del fútbol, ¿no? Pero no creo en eso, porque la realidad es que el día sábado comienza el partido y al segundo puedes cometer un error infantil donde te puede costar en el minuto un gol para el equipo contrario, ¿no? Y por qué no lo puedo pasar, ¿no? Faltando segundos para culminar el partido, La Joya se sienta ganador y a que lo puede empatar. O por qué no remontar el partido, que le permitiría jugar los penales. Y en los penales podría clasificar el equipo motupano, ¿no? Todo puede pasar. El fútbol es binario. En una jugada se resuelve toda la vida. Así es, César. Y estamos con Marco. Estamos con Marco, con Calín. Ojalá que Calín todavía pueda escucharnos, Marco. Vamos a hacer un reencuentro de la historia, ¿no? De recordar aquel momento, cómo se iniciamos en este tema del tema del periodismo deportivo, ¿no? Creo que hay algunas anécdotas con Calín cuando iniciaba en estos menesteres del periodismo deportivo, ¿no? Bueno, sí, me permites, Orlando, me inicio el año 90. En Mundo Deporte, que se transmitía todavía en aquella época en Radio Heroica, la fenecida Radio Heroica, gracias a la invitación de un amigo me dice, mi amigo de infancia, me dice, tengo un amigo que quiere corresponsales para el deporte. Ya le dije, iniciamos, y es el amigo de mi amigo que hoy radica
por más de 20 años en España, se olvidó de lo que es el periodismo y me dejó embarcado en esta aventura, ¿no? Desde aquel 90, año 90, comenzamos, te repito, en Radio Heroica, y anécdotas, pues, tremendas anécdotas que hemos pasado, vicisitudes para poder llegar hasta lo que estamos hoy en día en el periodismo deportivo, ¿no? Con una trayectoria reconocida, con amigos en casi todo el Perú por esto del mundo radial y del periodismo deportivo específicamente. Y yo me inicio, como te digo, en el mundo deportivo con el señor Óscar Cortés Mendívez, con los ya fallecidos Daniel Villegas Pumpa, fundador del Círculo de Periodistas Deportivos del Perú, filial Chiclayo, con también fallecido el señor de Saña Antonio Yantón Briones, y incluso el profesor Alan Núñez tuvo un paso también por el periodismo deportivo justamente con nosotros en el mundo deportivo de Río de Janeiro. Estuvo también con el barrio sobre la República. Y en ese trajinar, en esa senda que comenzamos desde el año 90, en alguna época nos cruzamos con Karim López Acosta. Él estaba en Perú Deportivo con el también desaparecido Tomás Solís, relance popular Tomasito Solís, con su Perú Deportivo, con Lester Solís y Turrey, el pichón de Perú Deportivo, que le decían a Karim el yuyú, porque al final Tomasito pues era diestro, no era un mago bautizándote con un sobrenombre. Y a propósito de Bautizo Carlos, me recuerdo siempre jugaba Auris Cañañas, si no me recuerdo, la Pepa Valdesari era el director técnico y ya no estaba, me parece, no, si Tomás estaba, Lester trataba ya de incursionar en el periodismo escrito y se iban ustedes a transmitir, ¿no? Iba a transmitir ese partido y Karim López pues comienza a buscar a su narrador, al doctor Bernardo Nieto Castellanos, un lambayecano también que estuvo afincado en el Círculo de Periodistas Deportivos, y en aquella época se permitía, nosotros los reporteros teníamos que bajar al campo, a los vestuarios, ¿no? Y usábamos a los vestuarios para recabar las alineaciones. En ese trayecto yo salía ya del camarín de Auris, o de Cañaña, perdón, estaba la Pepa Valdesari, reitero, iba pues un señor bien internado, elegante. Oye, ¿dónde está la Pepa? Señor, allá en el camarín, todavía lo acompañé, me acuerdo, lo dejé ahí. Y Karim López estaba transitando también por esa ruta, venía el señor Daniel Villegas y me dice, oye, ¿no te pata? Se refería a Carlos, le digo, el de Tomasito, le digo, que se la va a llevar gratis, no, maestro, aquí todos pagan. Y después se dan cuenta que el señor que decía supuestamente que la Pepa lo esperaba, pues era un enfermo mental, pues no, un loco, pero elegantemente vestido. Y el señor Villegas le dice, amigo, tú estás buscando a Bernardo, ¿no? Sí, el que viene eterno es. Y Karim, pues como no lo conocía a Bernardo, le da la mano, lo abraza al loco y le dice, doctor, arriba lo están esperando. Y el loco, al estilo argentino, le respondió con tremendas palabras y Karim quedó pues totalmente paralizado, ¿no? Karim, no sé si recordarás esa anécdota. ¿Cuántas anécdotas hemos pasado, Marco, a lo largo de periodismo deportivo, ¿no? Nos iniciamos nosotros allá en el año 90. ¿Y todavía, Karim? En Radio Imperio. Claro, en Imperio, lógico. Claro. Cuando, y después el mismo Daniel Villegas le decía, maestro, siéntase orgulloso, cualquiera no saluda al loco, le decía, ¿no? Y así, sí, menos. Después la experiencia, otro, claro, la experiencia, claro. Pues, tanto tú, Carlos, claro, Carlos, tú, Lester, quien habla, Éramos los benjamines del periodismo en la región Lambayeque. Oiga, los antiguos, por llamarlo de alguna forma, nos miraban de soslayo, ¿no? ¿Y ese qué? ¿Y el de acá qué? Así nos decían. Oye, y eran, a manera de anécdota, eran tan celosos, si se quiere el término. Cuando ellos pasaban delante con su carnet del círculo, le decían al portero, tiene carnet del círculo, sino que no entre. Ahí entremos, hemos llegado, hemos pasado esas vicisitudes. No por maldad, sino que era por el celo.
porque la vieja guardia del periodismo deportivo de la década del 90 eran personas que pisaban los 50 años hacia arriba. Nosotros con 23, 24 años iniciando no nos veíamos pues como los pollitos, pues no, recién que estábamos empezando en esto. Y otra de las anécdotas que siempre recuerdo con el Sport Boys de Tumán, que llegó a jugar una etapa regional, me acuerdo que Boys jugó esa época con el Tupac Amaru de Sullana, y un equipito no tan popular, pero que llegó pues a la etapa regional, ¿no? Entonces, recién en esa época, más o menos año 98, 99, recién comenzaban a emerger dos señoritas en el periodismo deportivo, una de ellas, que en paz descanse, una gran amiga, y las chicas siempre se colaban, ¿no? Como se dice, previamente. Y otra vez aparece el señor Daniel Villegas y me dice, ¿qué? Y se la están llevando gratis, tienen que pagar. Me dice, mira, vas al vestuario, saca las alineaciones y yo la voy a mandar que te busque. Y déjala que entre los vestuarios, metro, que aprendan, me dijo. Bueno, pues ya, en efecto, yo ya salía, la chica llegaba. Marco, le digo, tras la puerta está pegada la alineación del cuadro del Sport Boys. La chica entra, pues, y encuentra totalmente desnudo a los jugadores que recién te iban a cambiar. Imagínate cómo salió. Y así, sí, ¿no? Blanca Zapata, ¿no? Si no me equivoco. No, fue la chica. El estadio es el Eugenio Zapata Mingoya en Tumán. Y la chica, por respeto, ¿no? Por memoria, que ya está fallecida, no voy a mencionar su nombre, fue una gran amiga, una de las pioneras en el fútbol y una de las primeras mujeres que se agremió al Círculo de Periodistas Deportivos Filial Chiclayo, ¿no? La primera mujer, y después de mucho tiempo, hoy también tenemos una colega afiliada. Entonces, y así se dio, ¿no? Se dio tantas anécdotas como aquella cuando, después de la tragedia de Alianza Lima, que vienen jugadores, pues, ya prácticamente que estaban acabando, habían acabado su carrera futbolística, entre ellos viene el chileno Gustavo De Luca, calvo el señor, todo. Y antes habíamos estado, antes de entrar a las narraciones, ¿qué decían los viejos? Repasa, lee. Y nos hacían, ¿no? Y nos entregaban, o caso contrario, nosotros teníamos que investigar la plantilla de los jugadores, cuáles eran sus características, sus orígenes. Oye, había estado leyendo, pues, ¿no? Que Gustavo De Luca, de toda su carrera futbolística, el 60-70% había marcado los goles de cabeza. Entonces, viene Alianza, juega con Auris, estadio totalmente lleno, el Elías Aguirre, sus cuatro tribunas, comienza la narración de Oscar Cortés, y yo me distraigo, pues, la verdad que me distraigo, ¿no? Por conversar con un colega que había venido de Lima, y en eso, pum, marcan el gol, pues, Cortés canta el gol, está Gustavo De Luca, Marco, comentario del gol. Perfecto, la agarró y la peinó de cabeza. Y Antonio Yondó dice, la cabeza se bajó. Que había sido gol de remate, pues no, de un zurdazo. Yo dije que de cabeza. Y Antonio Yondó así al aire, la cabeza se bajó a los pies y metió el gol. Uy, te imaginas esas anécdotas que hemos pasado y un montón. Carlos, no sé cuántas anécdotas tendrá usted también, las que más se recuerde. Kalin, nos copia. Se quedó congelado, creo, Kalin, Marcos, ¿no? Congelado, que le dio la mano y lo abrazó al loco en el Elías Aguirre, totalmente abarrotado de jugadores. Vamos a ver si vamos a retomar a Kalin. De ahí, Orlando, es que César, estaba, Arturo. Se le estaba bajando la batería también a Kalin. Correcto, de ahí, y como siempre, eso sí ha sido siempre su punto débil, la bajada de batería. De ahí hemos ido avanzando, como te digo, desde el 90, que incursionamos primeramente como corresponsales, y cuando llega el gran momento, pues, de salir al aire, siempre Villegas, que era el que te revisaba la nota que tú llevabas escrita, y te decía, mira, esto no debes escribir, esto sí, esto no, y te daba vuelta la nota y tenías que hacerla de nuevo ahí a la hora que llegabas a los estudios, ya la dabas para que otro la leyera. Y cierto día no llega Villegas, no llega Cabanillas, no llega Yontó, Cortés solito, no sé si fue a priori o no, pero Cortés solito llegó al programa y me dijo, bueno, llegó la hora, pues, me olvidé de mis lentes, sales al aire y lees tu noticia. Créeme que, o créanme, en ese momento, pues, eran emociones encontradas, lo hago bien, lo hago mal, bueno, a la final es lo que salga. El papel lo tenía de pantalla porque no leí nada de lo que había escrito.
comencé en ese momento a relatar otro tipo de la misma noticia, pero con, no con lo que había escrito, sino con lo que sentía en ese momento. Desde ahí comenzaron ya las transmisiones del fútbol amateur en Chiclayo, que siempre se hacían, y faltaba comentarista. Y Daniel Villegas llega a un partido, al clásico chiclayano, Boca San Lorenzo, qué partido los que se jugaban en aquella época, Boca San Lorenzo, para aquel fútbol profesional, totalmente lleno el Elías Aguirre, Boca en ese entonces, San Lorenzo regentado por el doctor Wong, y Boca, pues, que lo regentaban los propietarios de Purina. Era el logo principal que tenía en la camiseta de Boca Junior, y qué equipazos, pues, que tenía, ¿no? Entonces, y me dice Daniel, usted hoy día va a comentar el partido. Pero Daniel, no, de una vez, pa, como trabajábamos con indicativos, ya me tocaba al aire a comentar, se ha dicho. Comencé como comentarista, luego viene la etapa regional de la Copa Perú. No sé si Orlando, creo que ya tú debes recordar el cuadro rosado de Mochumí, el huracán del globito, sí. Que decían que su presidente era un carnicero gordito, el huracán del Paico, ahí en el huracán, sí. Pues aparece el Chico Alburqueque, la Conga Paico, el verdadero Conga Paico, aparece Santi Chapoñán. Y así otros tantos que luego emigraron al fútbol chiclayano, ¿no? Entonces, ya viene esa etapa regional por la mañana. Ancajima también. El coche Ancajima. Entonces, y aparece este chiquito Ilma, que tenía pasta para ser un buen jugador, sino que tempranamente también lo lesionan, pues, ¿no? Tiene una lesión de tibia con peroné, no fue fractura. Fue solamente golpe, inflamación, y el chiquillo pues lloraba. Me acuerdo de Saquito, que el planchón que le mete el de Cutervo, el de Estudiantes Casanovistas, que era el que había venido a jugar acá, y le plancha, y el chiquillo de 16 años lloraba, no podía ni hablar, le decía, nos habla, y movía la cabeza simplemente que no, te duele, movía la cabeza que sí, no podía hablar. Fue tanto su impacto del chiquillo, y eso como que lo marcó y bajó su rendimiento futbolístico. Ya no fue aquel chiquillo buidor, que había un lateral excelente que apareció con el cuadro de Huracán. Entonces, retomando esto, estaba ahí aparece Perafusión Aurich Cañaña, ¿no? Universitario de Deportes, porque ese año participaron como creo que 6 o 8 equipos en la regional, y estaba pues Universitario, que hizo un equipote, que fue el único que le hizo frente a Cañaña, el único que le ganó a Aurich Cañaña la fusión. Estaba este Huracán, estaba el Comerciantes Unidos Scorpio Club de Cajamarca, estaba el Estudiantes Casanovistas de Cutervo, que también era de Cajamarca, y los folclóricos, bueno, los de Huracán viajaban en camión desde Mochumí hasta Cutervo, llegaban bien cansadísimos. Y bueno, narración de partido en Lambayeque, que no tenemos, Marcos, me dice Cortés Marcos, con el señor Gastelo de Ovación. Imagínate, que yo siendo de Mundo Deporte debuto narrando en el programa Ovación con nuestro colega lambayecano ya fallecido, Héctor Gastelo Escurra, el popular Lunarejo. Con él narramos, Cortés, que nos chequeaba con Villegas, que se había ido a Motupe, y al día siguiente, ya que terminó el programa, hicimos análisis y todo, a la clásica, al clásico refresco, a tomar gaseosa, entre comillas, y Daniel le dice, Cortés, Marcos, después de Antonio, Marcos es el que va a asumir la narración. Cortés, que era el dueño del programa, porque lo tenía a nivel corporativo, era el presidente de esa sociedad, él dijo, Daniel, tú eres el socio fundador, y si usted lo dice, aceptémoslo de una vez, y quedamos, y desde ahí nos hicimos narrador, ya prácticamente en el año 98, 99, y de ahí le seguimos para adelante hasta ahora, pues, que ya, Marcos, estamos también a punto de colgar los micrófonos. Marcos, te corto un ratito, ya estamos, vamos a ver si podemos lograrlo con el profesor Juan Azaldi, director técnico de la G de Motupe, para darle la muy buena noche. Profesor, muy buenas noches. Creo que también está probando, bueno. Profe, su micro creo que lo tiene apagado. Pero vamos a ver si podemos nosotros de aquí prender el audio. El audio. Profe, buenas noches, ¿me escucha? Ahí se le apagó el micro.
Hay que prenderlo. Ahí, 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 profe. Buenas noches. No se volvió a apagar. Se le apagó el audio. Profe, el audio nuevamente se volvió a apagar. Su audio está apagado. Creo que está haciendo contacto con el audífono, creo. Ahí parece que se activó. No. No, el internet también, que está un poco... El audio, profe, el audio. ¿Pero lo puedes prender por el control tú? Sí, el que estoy activando, pero no me deja, no me deja activar. Tienes que activarlo el primero. Yo puedo bloquearlo, sí, pero no activarlo. No puedo. Profe, el audio lo tiene apagado. No, y aparte que creo que está con el... Sí, sí, con el internet también un poco malo. Ahí está prendido, ya se lo prendió. Profe, muy buenas noches. Profe, lo escuchamos, profe, buenas noches. A ver si los escucha uno de ustedes, César, a ver si le puedes hablar, profe. Profesor, buenas noches. No. Profe, ¿nos escucha? Parece que es problema de internet, ¿eh? Sí, problema del internet, creo que se llama, tenemos problemas con el internet. De poder tiene que entrar tiene que salir y volver a entrar. Yo también estaba al inicio con ese problema también del audio, más que todo del audio, no lo podía escuchar a Orlando. Invítalo a salir y que vuelva a ingresar, por favor. Profe, ¿puedes salir y volver a ingresar de nuevo para poder escuchar mejor? Por interno, tienes que trabajarlo por interno, Orlando. Ahí está, ahí está. Ojalá ahí tengamos el contacto con el profesor. Claro, ¿está? Definitivamente. Ahí está. Profesor, ¿no lo va a escuchar? Uy, se volvió a salir, no, por ahí. Sí, no, yo lo saqué y ahorita voy a ingresar, a ver si puedo ingresar de nuevo, a ver. A ver, como... Y claro, Marco, ¿no? Esas anécdotas, como se dice en el tema del periodismo, hay cosas buenas, cosas malas, y como decía César, ¿no? Se ganan amigos... A mí se ganan amistades, ¿no? Como se dice, de todo este tema, de todo este entorno, ¿no? Es una labor muy sacrificada, en el caso mío, nos iniciamos en el año 2005, para el 2006, con Marcos, cuando ya estaba, Marco, creo, ya estaba tiempo de juego, ¿no? Ya estaba tiempo de juego. Ya estábamos, sí, tiempo de juego, claro. Bueno, el productor maneja el dato exacto, pero tiempo de juego ya está entre los 15, 16 años, manteniéndose en el avatar del periodismo deportivo, ¿no? Claro, yo tengo una buena, no sé, Marcos, te acordarás del finado Cala Palacios. Ah, del finado Cala, ¿cómo no recordar a Calita Palacios? Que era eso. Me acuerdo que el... tocaba, jugaba, ¿no? Marco me envió a sacar la alineación y jugaba Auris con Universitario y me dio una alineación que Juan Auris jugó como 3 fechas atrás. Yo vi contento que tenía era el primero que tenía la alineación. Digo, Marco, acá está la alineación. La comienza a revisar. Mire, ¿quién te la ha dado? Y yo, Cala, ya te bautizaron. Anda de nuevo, este es de una alineación de 3 partidos atrás. Volver a bajar desde el Estadio Alianza Aguirre, volver desde la tribuna al campo. Era el bautizo que te daban. No, definitivamente no. Como te digo, ¿no? Arturo, mira, Arturo. Entonces, dime. Sí, escucho. ¿Tú tienes un aparte para poderlo llamar vía telefónica al profesor o a Salde? Cambio de equipo y para llamar al profesor. Envíame a mi WhatsApp el teléfono al profesor y lo sacamos. Sí. Ya, me lo envías. Por el telefónico. Ya, okay. Ya, listo. Te escucho. Ahora sí te escucho, Marcos. Profesor, correcto, justo a ver, lo que hice. Profesor, ¿lo vamos a escuchar ahí? Parece que sí. A ver. Profe, buenas noches. Ahí está, sí, se escucha un pequeño volumen ahí. Profe, está muy bajo su volumen. Profesor.
Profesor Juan, buenas noches, ¿lo logra escuchar? Creo que el profe también está, creo que en Pomalca, creo, no está en el mismo Chiclayo, creo, por eso. Está muy bajo, ya está copiando el audio, pero está muy bajo, ¿eh? Se escucha muy tenue. Sí, pero igual como si me... No sé si... Si lo saca por la línea telefónica. Sí, me dice que el internet está bajo, sí, justo me está escribiendo, justo me está llamando al WhatsApp, no sé si lo puedo sacar por WhatsApp, a ver. Profe, buenas noches. Sí, profe, lo... Sí, creo que el teléfono está un poquito, como se dice... Se fue el audio. No, creo que Orlando está con el audio, lo está apagando el audio. Interesante, muchachos, cada día que entro a Garra Deportiva me cuento con unos anécdotas con grandes historias, ¿verdad? Mis respetos para Marcos, para Arturo, a Orlando, gran equipo, sinceramente, ¿eh? Gustoso de contar cada vez con ustedes. No, definitivamente, César, esto es apasionante, el mundo del periodismo deportivo. Yo siempre he dicho, ¿no? El periodista deportivo es tan importante como el periodista de investigación, ¿no? Sino que lamentablemente nos ven como el último de la fila en cuanto a la especialidad de periodismo, ¿no? Tú sabes que hoy en día la ciencia de la comunicación está clasificada pues por especialidades, como toda carrera profesional, ¿no? Están los periodistas políticos, están los analistas, están los de investigación, y el periodismo deportivo está el último. Aunque a nivel institucional, a nivel gremial, históricamente el Círculo de Periodistas Deportivos del Perú fue pionero para que naciera el Colegio de Periodistas y otras instituciones. Entonces, de eso, sino más la filial de Chiclayo, estamos en 53 años de fundación, actualmente la preside el ingeniero José Domingo Rentería Vinces, del cual soy parte de la junta directiva del directorio del Círculo de Periodistas de acá de la filial Chiclayo. Entonces, un poco que intentamos los colegas retomar y volver al sitial, porque llegó un momento que el periodista deportivo sí era muy bien reconocido. Tuvo, como yo siempre he catalogado, la época de oro en la radio y en la televisión, sobre todo en la radio, entre el 90, desde el 80 hasta el 95, 2000, de ahí comenzó también la curva de descenso, por lo mismo de la aparición de otras empresas radiales. Ya comenzó a modernizarse la tecnología y un poco que lo hizo más más sedentario al periodista en general, ¿no? Y sobre todo al periodista deportivo, al extremo que se llegó que antes se hacía, usted se iba, sintonizaba su televisor porque los partidos lo pasaban por señal abierta y desde su casa narraba cómodamente, ¿no? Mientras alguien iba todavía a los seccionales deportivos, otros simplemente desde la comodidad de su hogar transmitían de la televisión para la radio. Esas cosas han pasado, ¿no? Y algunos colegas todavía lo vienen haciendo en la región, pero ya son pocos, pero sí mantienen todavía esa política. Las grandes cadenas, caso RPP y caso Ovación, a la cual también pertenecemos, hacen eso, ¿no? Hacen eso. A veces dicen, que están en tal escenario, no es así, están narrando desde los estudios, por eso ellos dicen, vamos al pantallazo, porque saben que están con dos o tres televisores en la cabina. Parece que ya tenemos el audio, Orlando. Profe, buenas noches. Aló, profe, ¿nos escucha? Hola, profe, ¿nos escucha, profe? No, está lento el internet, creo. No sé, bueno, hoy día, como se dice, tenemos a veces esos problemitas. Orlando, si le sugieres que se retire los auriculares y hable directamente al micrófono del teléfono, puede que nos ayude un poco. Creo que no, parece que está bien en computadora. Es una computadora. No sé, profe, sí. ¿Puede desconectar? Ahí está, va a desconectar los auriculares, creo. Profe, ¿ahora nos escucha? ¿Ya comió la línea?
Ahí te escucho un poquito mejor. Profe, ¿nos escucha, profe? Él nos escucha, creo que tiene el retorno de la transmisión, él. Ya, no va a llamar por teléfono, creo. Estamos llamando por teléfono, creo. Ya, vamos. ¿Y Arturo? Ya bueno, tengo profesor Alcalde. Ya. Profesor, muy buenas noches. Buenas noches, amigos. Gracias por la entrevista. Buenas noches, profesor. Sí, profe, no se preocupe también, este es tema de internet, como se dice en estas horas. Estamos en el panel con Marcos, con Lucero, con César Falla de Motupe y con Manuel Arturo. Profe, cuéntenos, ante todo, primeramente, ¿cómo se encuentra de salud? Con la hueva. ¿Aló? Profe, ¿cómo se encuentra? Todo bien, gracias, todo bien. Bien, gracias a Dios, todos aquí vinieron de Montupe de Sanar. Bien, profe Marcos. Sí. Profesor Juan, muy buenas noches. Le saluda Marco Lucero, que en su momento trabajamos con el señor Oscar Cortés en Mundo Deporte en la ciudad de Chiclayo, hoy afincados acá en Lambayeque. ¿Cómo está usted? ¿Qué dice el equipo? Tranquilo, solamente tratar de esperar esperar el partido y la confianza de los chicos de Ajedrez de Motupe para poder estar frente al equipo de Lambayeque el día domingo. ¿Cómo ha encontrado al plantel, profesor, en estos días de trabajo que ha tenido? Bien, estamos, bueno, el equipo, estamos respondiendo a las expectativas, estamos con la tranquilidad. Orlando, córtale tú el audio tú. Orlando, creo que tenemos un doble eco. A ver si le puedes cortar tú el micro al profesor, pues solamente para que nos pueda escuchar en el celular que él tiene. Ya le corté ya. Ya, y ahorita voy a volver a llamar. Ya, pero enfócalo bien. Bueno, ahí estuvo el profesor Azalde haciendo todas las coordinaciones con Arturo para ponerlo al menos en el hilo telefónico, ¿no? De poder conversar y saber más, ¿no? Como le dijo el Marco la pregunta. ¿Cómo ha encontrado el grupo en estos entrenamientos del equipo de AG de Motupe? Ya, listo. ¿Ya, Arturo? Bueno, vamos a ver. Arturo, tu audio. Arturo, tu audio está apagado. Orlando, ahora sí ya lo tenemos al profesor Azalde, Juan Azalde. Profesor, ya. Buenas noches. Buenas noches, Arturo. Buenas noches, amigos. Gracias por esta entrevista. Profe, Marco le preguntaba, ¿cómo ha encontrado al grupo en estos 3 días de entrenamiento, haber llegado a la G? Es un partido muy decisivo para las aspiraciones del equipo montupano de seguir avanzando en esta etapa de la Copa Perú. Bien, pero ya sabe, cuando hablaron conmigo, le dije bien claro que las cosas tienen que ser serias acá. Y que alimentando la posibilidad de que el equipo tiene que entrenar todos. Eso lo conozco viendo, ¿no? Pero hasta aquí, el último trabajado, han llegado cerca de 17 jugadores. Creo que eso es lo importante si quieren pasar a la otra etapa.
y quieren clasificar. De lo contrario, dejamos todos y nos vamos cada uno en la casa. Acá no estamos para engañarnos. Si queremos lograr expectativas buenas, sabemos que me metí en perro caliente acá. Venimos de perder un partido en la Mayeque, pero sabemos que ganando vamos a los penales. Y el objetivo es eso: buscar ganar esta semana y llevar hasta los penales al otro equipo. César. Profesor, muy buena noche. Le saluda César Falla de Motupe. Profesor, ¿qué expectativa tiene usted para el encuentro que tendrá el día domingo ante La Joya? ¿Ha visualizado al rival? ¿Lo ha estudiado? ¿Conoce cómo se ha planteado el domingo anterior en el Marigorda? ¿Qué tiene acá? La cama toda mojada. He visto el video, lo tengo el partido anterior, sé cómo somos de niños, tenemos las cositas claras, nos conocemos ya, bueno, con Pepe, que entrenamos allá, Pepe Guerrero, mi gran amigo, y la verdad que las cosas tienen que ser, digamos, diferentes. Sé que no se debió perder allá en la Mayeque, no se debió perder, pero se pone sexto. El fútbol se da a veces la suerte de ganar partido o perderlo hasta faltando un segundo. Y creo que pasó factura a este equipito de AGEC, por lo que ellos tienen que limpiar el derecho. Vamos a contar las cosas como son. Desde ahorita, desde el 10 de agarrado a trabajar con ustedes. Para esto tenemos que concentrarnos, trabajar, cuidarnos y sobre todo respetándonos. Marcos. Profesor Juan, muy buenas noches. Les saluda Marco Lucero de Lambayeque. Conversaba con los compañeros en el panel y le decía, el profesor Asalde, particularmente lo he visto jugar desde la etapa de amateur hasta cuando llegó al Deportivo Cañaña, y Juan Asalde es de aquellos tipos que no le gusta perder, no le gustaba perder cuando como jugador, mucho menos ahora como director técnico que se pone en juego su prestigio. ¿Cuál ha sido el trabajo específico durante esta semana? Supongo en el aspecto anímico lo fundamental, porque para la estrategia quedaba poco tiempo. Claro, gracias, ¿cómo estás? Saludando a tu persona. ¿Sabes que el tiempo es corto? Claro. El tiempo. Pero lo importante está acá, vamos a buscar físico cuando. Acá el trabajo ha sido con balón los 3 días. Balón, trabajo táctico. Buscar, digamos, el mismo jugador encontrarse. Sabe que con disciplina, sabe que con vergüenza deportiva, se va a lograr esto. Tenemos que hacer respetar nuestra localía. Es un sol tremendo, 11 de la mañana. Y tenemos que aprovechar eso. Tenemos que aprovechar que no hay viento. En eso tenemos que incidir todos. Ahogar. Acá no vale palpadear. El fútbol es esto. Te ganó una vez, pero tienes que mostrar lo que tienes. Entonces acá hay vergüenza deportiva y la gente está metida 100% para ganar este partido. Va a requerir de mucha concentración, profesor, en todo caso. Muy concentrados los jugadores desde que saltan al terreno de juego. Sí, así es, concentración. Y ahora de antes, ¿ah? De repente va a haber otro equipo. De repente va a haber otro equipo, con otra dinámica, con otro corte, pero sí con una gana tremenda. Yo quiero hombres, no nombres. Eso es lo fundamental. Aquí soy titular, que soy suplente. Son 11 en cancha y el que entra en cancha tiene que mostrar lo que es. Claro, por eso le decía hace un instante, yo que he tenido el privilegio de haberlo visto jugar a usted, sé del temperamento que debe haberle transmitido y que quiere ver reflejado el día domingo a partir de las 11 de la mañana, adicionándole el factor climatológico, conocen el campo de juego, el apoyo del público, a ello, reitero, el temperamento y la virtud futbolística que usted le ha inculcado todos estos días a sus jugadores.
eso es cierto, hay una actitud positiva, hay harta motivación, hay el de tramo que va afuera, el jugador que llega, que va a llegar al estadio, sus problemas los deja en la puerta. Y ahí adentro tenemos que ya pensar en lo que queremos. A veces, lamentablemente, no se dan las cosas, hay que ser, digamos, optimistas. Enfrentamos a un escuadro que también está en la etapa provincial y tenemos el respeto total a nuestro rival. Así es, profe, ¿no? Como usted lo dice, ¿no? Es un partido muy importante, llega con pocos días y más que todo, y como lo dice Marco y el que habla Orlando Lucero, también tuvo la oportunidad, profe, de verlo jugar en el Deportivo Cañaña, un back centro donde se entregaba íntegro en la saga, no le gustaba perder, como se dice, era uno de los grandes back centros. Una, dos cosas, pasa el balón o no pasa el jugador, y creo yo que esa mentalidad, esa motivación, se la va a imponer a los jugadores el día domingo, para poder salir, como usted dice, ganador, porque eso es lo que usted va, a ganador, ¿no? A eso es, vamos a llevar primero ganar el partido. Viendo las cosas, trabajamos para los penales, hemos trabajado en penales, entonces estamos, la gente, los chicos están concentrados, ellos saben que esta es la única oportunidad, no hay más oportunidades acá. Pierdas, te quedas, ganas, te vas. Y sobre todo tienes que irte con hidalguía, con vergüenza deportiva, con la cara levantada. Decir, bueno, no se puede, pero lo que estoy aprende, pues. Eso vamos apuntando. Profesor Juan, han sido 3 días donde usted ha podido conocer el equipo. ¿Cómo lo ve el equipo de la G para enfrentar a la Joya? ¿Se ve motivados? ¿Cómo ha sido el primer día de trabajo? Seguramente ha sido una de charla de introducción. ¿Ha manifestado el sistema de juego que usted maneja? ¿Qué es lo que espera del equipo para el día domingo? Claro, de la parte motivacional a toda la gente. Saben que tiene un sistema distinto. No debo decirte que en 3 días, bueno, le cambié. Sí, me cambié el chico. Para que el chico, el jugador, esté atento, esté concentrado. Y sobre todo que tenga esa mística de querer ganar. Aquí no hay sitio para perdedores. El perdedor se va a su casa. Tengo tanto. Si hay jugadores que molesta a ellos cuando llegué, yo vengo acá a mostrar algo. Y si hay jugadores que no quieren estar, en esta mierda se mueven y se retiren. Eso lo dije yo. Al mismo delegado le he dicho bien claro: yo estoy al frente del equipo. No quiero que me ponga esto, lo que yo te puedo sentar es conversar contigo. Pero que me ponga jugadores, me voy a mi casa. Eso es lo que le he dicho a él. Y si no, me vas a conocer. No, está bien, profesor, tiene razón. Yo no vivo, o no trabajo con gente que no está. Si el jugador está acá es porque quiere clasificar, quiere lograr algo. Entonces, a eso estamos yendo nosotros, a trabajar con humildad, con sencillez y sobre todo con entrega y vergüenza deportiva. Bien, profe, lo que usted dice. Sigue César, sigue César. Profe, ¿usted ha tenido alguna conversación con Carlos El Cueto Falla? ¿Ha tenido la oportunidad de entrenar? Sé de información que va a estar acompañando a su persona con lo que es el partido ante la Joya. Sí, conversé con Cueto, soy mi jugador, mi cachorro. Y entrené con él. ¿Quién está al frente del equipo? Soy yo. Con él hemos conversado. Si la puedo ser, bienvenido sea.
justo duró un día a trabajar, el otro día a trabajar conmigo, los arqueros. Entonces, en ese estilo, nosotros no quitamos a nadie, pero el responsable del equipo soy yo. Así es, profe, como usted lo dice, ¿no? Usted es el responsable el día de que ha tomado el comando del equipo de la G para salir el día domingo. Ojalá pues que el poco tiempo que ha tenido, como se dice, pueda retribuirlo el día domingo en el campo, y más que todo, como usted lo dice, ¿no? Usted va a requerir de hombres, no de nombres, para el día domingo, y los que estén mejor, ahí van a estar en el once ideal. No sé, Marco, si tienes algo más para el profesor Juan Asalde. Un gran jugador, tuve la oportunidad de jugar, de verlo jugar, profe, la verdad, ese orgullo de verlo como jugador y ahora tenerlo en nuestro panel, en nuestro programa, un excelente jugador que lo vino. Lo vuelvo a repetir, dos cosas, si pasa el balón, no pasa el jugador, y si pasa el jugador, no pasa el balón. Gracias, 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 gracias. Apartándonos un poquito del trabajo que está realizando con el AGET, sabemos que es usted un estudioso de lo que es el fútbol a nivel nacional. ¿Por qué el deporte amateur está tan venido a menos, profesor? ¿No es el de aquella época cuando usted vistió las sedas de Pomalca, de Auris, de Cañaña? ¿Por qué no podemos encontrar valores de esas cualidades? Claro, no te entendí bien, discúlpame. A ver, le reitero, le digo por qué el fútbol amateur en nuestro país y sobre todo en nuestra región ya no podemos encontrar jugadores con características de la década del 90, del 80. Por decir, no encontramos un base central con las características de Juan Asalde, temperamento, garra, identificación con la camiseta. ¿Aquí cree que se puede ver el video, profesor? Claro, claro. ¿Qué está pasando ahora, amigos? Ahora, ustedes saben que hay un campeonato, el jugador lo elimina y él sabe que va de refuerzo. No tiene identidad, él tiene identidad. Nosotros en Auris, en el año 86, fueron 17 equipos en la liga, jugamos 32 partidos. ¿Pero qué partidos? Y estadio lleno, y daban gusto ir a esos estadios. Y clasificaba uno. Hoy salen cuatro. ¿Qué han dicho? Y el que bueno está en un equipo al otro lado. Ya no tiene vergüenza ese jugador. Porque yo entiendo que se me dieron un refuerzo para jugar, no para tenerlo sentado. ¿Para qué lo traigo un refuerzo? Es para que juegue. Y eso es lo que hemos perdido. Estamos perdiendo muchas cosas. El jugador sabe que jugó y lo elimina, voy de refuerzo, sí, Ventura es bueno. ¿Cómo va a ser bueno si lo han eliminado? Ahora, esa institución llega con cuántos de su equipo, con dos, con uno, y el resto son refuerzos. Claro, profe, ¿es una realidad? Exacto. Sigue, Marco, sigue. Es una realidad que justamente la compartimos, la preocupación de usted. En el caso de futbolista, hoy como director técnico, la preocupación nuestra, en particular mía, es eso, ¿no? De que se estuvo y se echó a perder el fútbol, como usted bien decía, antes salía uno por liga, a la finalísima llegaban seis, hoy se ha optado por la cantidad menos que por la calidad. Antes, pues, la finalísima de la Copa Perú dejaba jugadores, sacaba y aportaba jugadores para el fútbol rentado. Hoy en día, más bien, los que ya no tienen cupo en el fútbol profesional, llámese Liga 1, Liga 2, se refugian en los equipos amateurs y le quitan oportunidades a los jóvenes de la región.
excelente análisis, así es. Y encuentra jugadores de 35, de 38, de 40 años. Yo me retiré a los 31 años. Bueno, ya fui, tuve la Tumbes, punto, y después ya no tuve que hacer otras cositas. Y tenía oportunidades, ¿ah? Tenía Cristal, 30 años. Pero dije, no, ya tengo 3-1. Vamos a ver otra cosita, yo prefiero estudiar educación. Y eso es lamentable porque a veces encontramos ya jugadores jugando de 40 años. Y el equipo y el cupo de los menores, que son buenos, que tienen muchas condiciones. Pero ¿qué hace el menor de edad? Bueno, no juego, pues, porque el otro es el titular. Claro, creo que ahí falta potenciar el trabajo en menores y darle la debida continuidad, no simplemente que estuvo en la academia, emigró a otra y no tiene posibilidades y se pierde futbolísticamente, ¿no? En el término bueno de la expresión, se pierde para el fútbol, mejor dicho, porque no se le da la oportunidad. ¿Y por qué no se le da la oportunidad? Porque los equipos de las ligas distritales, en el caso del fútbol no aficionado, del fútbol aficionado, el dirigente opta por tener a jugadores ya de experiencia, entre comillas. La edad es la que muchas veces le quita la posibilidad a los jóvenes. Sí, sí. Hola. Profe, lo escuchamos. Sí, sí, lo escuchamos. Así es, profe. Asalde, Juan, disculpa, Marco. Así es, profe Juan. Bueno, un poquito hemos tratado de conversar en el hilo telefónico, lo importante con el profe, lo más importante, ¿no? De que llegó al equipo, ya lo ha, como se dice, lo ha especificado en tres partes, ¿no? De salir con todo el día domingo. No quiere nombres, solamente hombres que le puedan darle, como se dice, el triunfo el día domingo frente a Juventud La Joya. Tres días, como se dice, no se puede hacer nada, pero al menos el tema de motivación del profesor Juan Asalde como exjugador, creo yo que lo va a revertir en el equipo de AG para el domingo poder sacar un resultado positivo. Profe, no sé, César, si tienes algo más para el profe ya para poder terminar con él. No, sabemos que también tiene que descansar, concentrar, como se dice, para el partido decisivo del día domingo a las 11 de la mañana en el Sebastián Vilela. César. La verdad que no, me quedo con todo lo que ha referido el profesor Juan Asalde. Esperemos los mejores éxitos para el día domingo, ¿por qué no, no? Hoy en estos momentos AG y toda la ciudad de Motupe necesita algo, y ese algo es que el crecimiento del fútbol motupano vaya tomando la órbita que tuvo un par de años atrás, ¿no? Y por qué no lo pueda hacer teniendo esta oportunidad grandísima de tener tres representantes en la segunda etapa de esta etapa provincial, y por qué no tener al menos a uno en la etapa departamental, ¿no? Que sería algo estupendo y fabuloso aquí en la ciudad de Motupe. Eso sería lo bueno, ¿no? Lo importante, pero como digo, hay que continuar, hay que continuar el trabajo, hay que seguir para adelante, hay que ser positivo, y esperemos el día domingo, ¿eh? El domingo. De corazón les agradezco mucho la entrevista, ha sido fructífera, y abrimos la oportunidad de estar en vivo, en directo, mejorando usted internet, porque está fallando, para contarlo mejor. Hoy, depende del partido, creo que van a transmitir el partido, parece. Sí, profe, sí. Sí, profesor, vamos a estar el día domingo. Marco Lucero va a estar desde Sebastián Vilela, profe, como usted lo dice, no es, que no sea ni la primera ni la última. Tenemos mucho que conversar, más que todo de cómo usted se inició, cómo estuvo en el Auri, y cómo llega a vestir la casaquilla verde del Deportivo Cañaña, un rival, un equipo que era clásico de aquí, del fútbol americano, profe. Sí, sí, es digamos, se dio
en el año 89. Mi padre falleció en esos tiempos. Falleció ya por intermedio, bueno, arreglamos con la directiva Cañaya, grandes dirigentes como Rafael Aita, Miguel González, con grandes personas, ¿no? Y señores, jugué en Cañaya. Muchas gracias a esos dos grandes profesionales, grandes personas. Siempre los tengo en mi corazón, a don Rafael y a don Miguel. Y para qué más, a los jugadores, los dos amigos, una convivencia de un año. Siempre los tendré presente. Ese fue mi ida al Cañaya. 8-9, porque se portaron mal algunos dirigentes de Aires. Imagínense que el dirigente Neón dio para que de una corona, bueno, eso para mi padre cuando falleció, llevara algún presente, y no lo hicieron. Entonces yo opté por irme, también tengo esa fe de Aires. Y por eso me estoy Cañaya, que no me arrepiento, porque quiero muchísimo Cañaya también. Marcos, ¿algo más? No, simplemente agradecerle a profesor Juan y tendremos oportunidad para, como él dice, de repente ya con más comodidad poder dialogar en amplitud de lo que nos agrada y nos apasiona tanto como es el fútbol. Él como profesor de educación física y como director técnico y quien habla como periodista deportivo, creo que podríamos tener una amena conversación, más que una entrevista, una amena conversación, análisis y de repente hasta permitirnos lanzar algunas alternativas para que este fútbol amateur pueda surgir, profesor. Bueno, agradecerles por esta entrevista, reiterarles el abrazo profundo, agradecerles por todo lo que bueno están haciendo con el deporte de los mexicanos, siempre los leo en Facebook, y de verdad que los felicito totalmente. Sé que las cosas son así, hay que ir, ustedes van a trabajar. Te tengo yo, ahorita te lo doy. Felicitando por el padre. Un abrazo grande a este domingo, desde tempranito, que están con la familia. Y más tarde nos estamos viendo en Chile mediante y Motupe. Un abrazo, amigos. Gracias a usted, profe, por el tiempo que nos ha permitido, que nos ha permitido estar, como dice, al menos tratar la comunicación con usted, y como usted le dice, que pase un feliz día en unión de toda la familia, profe, y esperemos, pues, ¿no? El domingo se ve si esa G es la joya para que salga el público ganador. Gracias, profe, muchas gracias. Te vemos en cualquier momento nuevamente. Bendiciones, abrazos. Gracias, profe, gracias. Gracias. Ahí estuvieron, Marco, las palabras del profesor Juan Azalde, ¿no? El popular diablo, ¿no? El diablo que le decía un back centro. Ahora recuerdo, entiendo por qué le dicen diablo, ¿ah? Muy frontal, ¿no? Muy frontal. Duda. Sí, continúa, César. No, para terminar, le decía, sin dudas, ya entiendo por qué el apodo del diablo, ¿no? Me quedo sorprendido por todo lo que ha mencionado, ¿no? El tema del jugador. Es muy difícil controlar al jugador, más que todo de esta fútbol amateur, ¿no? Porque, como ustedes saben, no solo pasa en un club, sino pasa en todos, que es sábado y domingo, la diversión las conocemos, y no es dentro de la cancha, sino fuera de las canchas, ya saben dónde. Y cortar ese lapso, como lo dice el profesor Juan, ha sido desde ya. Aquí, bienvenidos son los que quieran participar, los que quieren ir con la mentalidad de ganar y los que quieren seguir siendo ganadores, ¿no? Y lo que ha dicho el profesor Juan, me saco el sombrero por él, y la trayectoria que debe tener es muy importante, y considero que más allá de que AG pueda sacar un resultado, Dios nos quiera que saque un resultado adverso, ojalá el profesor Juan maneje un equipo motupano y también, ¿por qué no? Enseñar a los jugadores de jóvenes a lo que se tiene que hacer, ¿no? El jugador de fútbol en esta oportunidad lo único que piensa hoy en día no es la pelota, sino es la economía, y si no es la economía, es el agüita, y no hablo de agua santísima, sino es de otras cosas, ¿no? Claro, como tú dices, ¿no?
Ese es lo importante. Ya fue directo el profe, ¿no? Que va a emplear lo que realmente con la gente que ha conseguido. No va a jugar con hombres, va a jugar con hombres que realmente le puedan dar ese resultado que está. Y lo ha dicho, ¿va? He agarrado un fierro caliente, he llegado a asumir este reto. Y vamos a ver cómo va a salir el profesor Juan Asalde, uno de los grandes back centro que tuvo la región de Lambayeque, Marco, si no me equivoco, uno de los grandes back centro que tuvo el Aurica Ñaña y los varios equipos donde pasó Juan Meleco Asalde, ¿no? No, definitivamente, Nécole, pues, era un temperamental dentro del campo de juego, muy picón en el buen término de la palabra, no le gustaba perder, y lo vimos en su época de auge con la divisa roja del Deportivo Pomalca. Luego pasó ya al cuadro chiclayano, de ahí al Deportivo Cañaña y al mismo Aurich Cañaña, ¿no? A la fusión también estuvo Juan Nécole Asalde, entonces siempre Marco, transmitiendo ese ímpetu. ¿No? En Cachorro, no creo. Cachorro. Fue director técnico. Sí. No, pero también llegó bueno, a jugar, creo, sí, porque sí, me olvidé de preguntarle. Sí, porque pero Carlos Cueto ha sido jugador de Cachorro, si no me equivoco. Claro, pero Neco le dice que ha sido él de entrenador y Cueto de jugador, o sea, Asalde de director técnico y Cueto de jugador. Sí, su jugador, dijo, fue su jugador. La duda la vamos a sacar, Marcos, pero el domingo. En la duda sacamos el domingo, ahí, cuando estés en la narración, a ver si podemos entrevistar a la otra. Definitivamente habrá que aportar a Nécole Asalde. Oye, en Cañaña, pues, la cortita, ¿no? Estaba Nécole, estaba Caballo Deza, estaba el Mono Barandiarán. Mira qué jugadores que ha tenido el fútbol lambayecano. ¿Ah? En el Deportivo Pomalca, él es de la época de Sisto, el Yonque Delgado. Ya se imaginan usted por qué la chapa de Yonque Delgado. De Iquique, de Pedro Máquina Clavo, tremendos jugadores, que ellos no daban un balón por perdido, nada que envidiarle al fútbol con alto temperamento, iban al choque con fuerza pero sin mala intención. Uno de ellos era Juan Nécole Asalde, o el Diablo Asalde como se le conocía, un buen back central que tuvo el fútbol de la región Lambayeque, y que no me equivoqué cuando antes de la entrevista dije, cuando ustedes me preguntaban ¿qué puede hacer Asalde? En estrategia poco, en motivación va a ser bárbaro el trabajo, y él lo ha ratificado. Ha trabajado en el aspecto emocional, en el aspecto psicológico, le ha, como se dice, le ha clavado la idea de que hay que salir a ganar porque sí se puede ganar, y eso es fundamental. Por eso decía yo, va a ser un buen partido, me reitero, me ratifico, va a ser un buen partido el domingo a las 11 de la mañana, allá en Motupe. Le cambió el chip a la G, ¿no, Marcos? Le ha puesto el que sí se puede, ¿no? Más que sí se puede, el café cargado que Neco le da, pues ya sabemos cómo, ¿no? Con azúcar morena y todos esos ingredientes para que el jugador cante la idea. Ah, a lo personal les digo que el profe Juan con Carlos el Cueto Falla van a encajar muy bien, ¿ah? Porque Carlos Cueto Falla también tiene esas actitudes por darte el problema desde ya, y considero yo que, así como me lo vengo imaginando, que va a ser un AG que va a ser imponente en Sebastián Vilela, porque Guamán, por ahí hay hinchas de La Joya que me puedan ahorita escribir un montón de mensajes, pero considero yo que ya me imagino, lastimosamente por algunas actividades familiares no voy a poder estar presente en Sebastián Vilela por Guamán a partir de esa hora, ¿no? Dios quiera que lleguemos, aunque sea a ver un momento, ¿no? Y también sacar un poco el traje de comunicador y estar alentando como motupano que soy a un equipo motupano, ¿no? Pero desde ya yo me imagino que, así como lo ha mencionado el profesor Juan Asalde, va a ser un AG muy distinto. El AG del domingo pasado que tuvo para asegurar los primeros 25 minutos, creo yo que y la palabra asegurar va a quedar muy corto para lo que se está planeando con el profesor Juan y lo que está haciendo con el profesor Carlos el Cueto Falla, ¿no? Dios quiera que sea un partido grande para ambos equipos, muy bueno para La Joya, muy bueno para la G, y pues lastimosamente, como lo dijo Marcos al principio, ¿no? Uno de esos dos mejores van a tener que ser eliminado, ¿no? Por algo es una competencia. Sigue el que está mejor, el que llega con ansia, y por qué no, el que tiene la mejor ayuda también divina, que es las mejores jugadas. Podrás patear siempre al arco, pero sin ninguna hechas, ¿de qué te sirve, no?
Pero ahí va a ganar la G porque tiene la Santísima Cruz de Motupe ahí en el Madero también, ¿no? En el, ah, los, sí. El arco. Claro, y como lo decías ayer, la edición pasada, el día miércoles, César, también hay el fútbol femenino, ¿no? Y nos dice la Escuela de Fútbol Fuerza San Pedro de Illim. Atención, Illim, Tuco, Mepacora, sus caseríos. Vive el mundo fascinante del fútbol en tu Escuela de Fútbol Fuerza San Pedro de Illim. Únete a nuestro grupo y descubre tus habilidades. Inscripciones abiertas para niños, jóvenes y adultos, ambos sexos. Comunícate y déjanos tu consulta al número del WhatsApp 91-296-90 y nosotros te contactaremos de inmediato para brindarte la información. Contamos con profesores de licenciados de la Federación Peruana de Fútbol. Retomaremos nuestras clases el día martes 21 del 2022 de este mes de junio, hora 4 de la tarde a 5:30. Decide, ya te esperamos en el campo deportivo de San Pedro de Sasap. Hay fútbol femenino, imagínate, ya comienza, como se dice, a incentivar, ¿no? Ya lo dijo Carlos el día miércoles, perdón, César, que se va a iniciar fútbol femenino en Motupe, y ahora Illimo también va por esa senda, la Escuela de Fútbol de Fuerza San Pedro de Illimo, Marcos, César y Arturo. Bueno, es gratificante escuchar esta información. Yo te digo que el fútbol femenino en Illimo, básicamente en Illimo, no es de este tiempo. Ya en el año 2002, 2004 ya se practicaba fútbol femenino cuando nosotros estuvimos en la liga con el economista Víctor García. Recuerdo haber hecho ir a participar por el aniversario del distrito de Illimo. La selección de la Liga de Illimo con la selección de la Liga de Fútbol de Lambayeque en fútbol femenino, ¿eh? Y este equipo, este seleccionado de Illimo de aquella época, venía incluso de jugar partidos en la capital de la República, y Lambayeque, pues juntamos chicas que querían jugar al fútbol, llegamos a un competitivo y un poco de suerte y ganamos y nos trajimos el trofeo por el aniversario del distrito de Illimo en aquella oportunidad, mira, del 2002, 2003 aproximadamente. Y hoy me da gusto que resurja nuevamente el fútbol femenino en Illimo, que surja el fútbol femenino en Motupe, y la gran pregunta es, ¿Lambayeque para cuándo? ¿Menores femenino para cuándo? Es un gran trabajo, sí, que tiene la Liga Distrital de Fútbol de Lambayeque, ¿no, Marcos? Me acuerdo que ahí salió la Copa Guaraná, ¿no? Totalmente olvidado, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Ese es el gran trabajo que tiene ahorita el nuevo directorio, Orlando. También no hay que dejarlo atrás. Hasta ahorita no vemos de su plan de trabajo algo nada resuelto, ¿no? Vamos a darle estilo tipo Pedro Castillo. Ya pasaron los 100 días, hay que darle los 10 meses. Pero no, de repente para 28 de julio sale un mensaje por ahí del directorio que hace fútbol femenino también, ¿no? Lo bueno hay que imitar. Y si lo vas a imitar, hazlo bien, ¿no? Comparto la idea. Bueno, definitivamente. Sí. Dale, Marcos, dale. No, dale tú, César, no hay problemas, dale. Mira, comparto la idea, pero es cierto, ¿no? Yo tuve la oportunidad de escuchar al entrenador de Dorados, que fue el campeón del excepcional del año pasado de fútbol femenino, y dijo, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Todos van los ojos y van al fútbol masculino, ¿no? Pero hay que recordar que el fútbol femenino viene en crecimiento. Falta apoyo, la verdad, y creo yo que los dirigentes, así como los que están formando los equipos de fútbol femenino, necesitan de ese apoyo, ¿no? Y no es porque somos una página donde, oiga, ¿sabes qué? Vamos a sentarnos 2 horas y al final vamos a hablar del fútbol femenino, ¿no? Se dio la ocasión, yo tengo la información que mañana comienza el torneo de Conmebol 2022 que organiza Lidefool, a realizarse en la videíta del torneo femenino. Y por parte de Motupe, yo estoy siguiendo al equipo que está participando con su academia, que es la Academia de Fútbol Femenino Las Águilas. Y desde ya yo he tenido la oportunidad de salir en algunos entrenamientos, conversar con algunas personas que también integran las academias, que son mis amigas también, y me dicen, me siento motivada, porque es algo que nunca lo había hecho. Es atípico ver a una mujer, y todavía sigue siendo típico ver a una mujer jugar fútbol, ¿no? Siempre hay comentarios machistas donde regulamos que el fútbol solo es para hombres. Pero hay que recordar que
tenemos ahora un objetivo claro que es de la FIFA, que es que al 2026 el fútbol sea mixto, tanto como hombres y mujeres puedan participar en un 11 de un equipo de fútbol, ¿no? Y hay que reconocer, por ahí hay está alejada la oportunidad de que cada liga distrital cuente con una liga de fútbol femenino, ¿no? Yo tengo la información que la academia para participar en este campeonato ha tenido que ser afiliada a la liga de fútbol de la ciudad, de aquí, de Motupe, ¿no? Y es un trabajo harto, es un trabajo constante. Converso con su dirigente, me dice, hay momentos que yo ya me quiero retirar, pero es por las chicas, por el entusiasmo de las chicas que continúo, ¿no? A uno no le cuesta nada estar tranquilamente echado viendo la televisión ahorita, mientras que ellos estaban viendo la logística para mañana, los uniformes, ver qué es lo que te falta, algunas indumentarias. Y como así como en el fútbol masculino se vive una fiesta, porque también en la etapa de lo que es el fútbol masculino, uno vive, ¿no? Como dirigente tiene que vivir, estar pendientes que fulano, sultano y mengano duerman las 8 horas correspondientes, estén presentes en el horario de concentración. Si el partido es a las 11, tienes que citarlo más tardar a las 8, darle, cuidarlo, ser, tenerlo como un hijo más, ¿no? Y yo converso con uno de los dirigentes que es de las Águilas y me dice, yo soy así, hay momentos que ya, esto ya quiero que termine. Se viene, tengo la información que se viene la Copa Perú Femenina también. Y aquí se viene grandes resultados, ¿no? Este es el proceso de que uno continúa con algo donde ya tiene la información y está cosechando para luego ya tener los frutos, ¿no? Yo espero que aquí también las autoridades, tanto deportivas, y no hablo de aquí en Motupe, sino hablo de a nivel departamental de Lambayeque, se una, ¿no? Así como se invierte el fútbol masculino con la Copa Perú, con algunos incentivos, también se le reconozca algo, no con un incentivo económico, sino que con un aporte para que ellos puedan seguir motivados, porque final de cuentas, la motivación para ellos es el único camino que les alumbra para seguir con ese trabajo, ¿no? Con ese gran proyecto que tienen. Es un gran, el entrenador sacrifica bastante su tiempo y sé los trabajos que hacen estas chicas en el fútbol femenino. Le he seguido algo, he seguido, pero sé que es sacrificador. Mientras que no tengas el apoyo de la empresa privada como lo tiene el fútbol masculino, a veces ya se pone el mismo entrenador ya se siente cansado también, ¿no? No, y ahora el entrenador tiene que ser... Claro, Arturo, entonces, discúlpame. Sí, es eso. Sí, es eso. No, y le decía, no, por ejemplo, yo al dirigente y presidente, fundador de Las Águilas, lo conozco a manera personal, es un gran amigo, ¿no? Ahora es mil oficios, ¿no? El entrenador. Bueno. Sí, sin duda. No están prendiendo la luz roja, Orlando, creo, ¿no? Sí, a Orlando creo que ya están que lo llevan a dormir, ¿no? El tema creo que Orlando ya está que se le caban los megas. De allá en Chile cuesta mucho. Nada, maestro. Ahí estamos, como dice, mañana. Bueno, mañana Cecitar ya tiene que estar con su agua bendita, ¿no? Agua purísima, ¿no? Purificada, santísima. Agua purificada. Vamos a estar con Marcos también para que se trasladen mañana hasta Pacora, gracias al auspicio de Coronado Ingeniería y Construcción SAS. Usted lo puede ubicar en la calle Girón Sola, número 616 Morro Pelambayeque, o si no, a los correos corona-topo-hotmail.com, o si no, llamar al número 979-05-5517, o si no al 952-82-87-53. Ahí está, como dice, Coronado Ingeniería y Construcción. También está Trilladora Colorado, ¿no? Que les ofrece el servicio de triado de maíz amarillo, blanco y alazán, con la mejor calidad y experiencia para usted, amigo agricultor. Su propietario
Eli Sánchez Coronel, en el distrito de Íñimo, Carcerío, El Chirimoyo Alto. Contratos con Eli Sánchez al número 931-52-60-94. Algo más, muchachos, para irnos ya. El tiempo. No, Orlando, desearte, ¿cómo se llama el domingo, no? Un fuerte abrazo por el día del padre, Marcos, César, a tu señor padre, ¿no? Y mi padre, que está en el cielo. Desde ahí, un fuerte abrazo para él y para todos los papás deportivos, ¿no? No solamente a los deportivos, a todos, ¿no? A esa madre sacrificadora que lo hace de padre y madre para velar a sus hijos, ¿no? Desde aquí, de esta trinchera llamada Garra Deportiva y Tiempo de Juego, un feliz día, papá deportivo, para todos los papás del mundo, ¿no? Así es. Hacemos un alto, como se dice, el día domingo, es el tercer domingo, ¿no?, del mes de junio, y se celebra el Día del Padre, ¿no? De aquí, también saludo para mi señor padre, bueno, que lo tengo presente, como dice, por ahora, junto ahí, abatallando, y también, ¿no?, para ti, Marcos, para ti, Arturo, bueno, todavía no entra al club de los papás, pero muy pronto, de repente, también, ¿no?, estará también ahí, y desearle, ¿no?, a todos los padres, ¿no?, futbolistas, exfutbolistas también, y a todos los dirigentes también, que son papá, desearle lo mejor en este tercer domingo de junio, y lo otro que realmente, como se dice, van a pasar trabajando, ¿no?, en el caso de Marco, muy temprano, el día domingo, tendrá que trasladarse hasta el distrito de Motupe, ¿no?, después de muchos años, regresar al Sebastián Vilela, con la narración. Se va con los tamales. Y Juventud Joya, ¿no? Marcos. Orlando, se va con los tamales y César le espera con el café allá. Efectivamente, Orlando, ha sido un programa, creo, atípico, teniendo primero a Karim López, casi contemporáneos en lo que es el mundo del periodismo deportivo, verlo después de mucho tiempo a Juan Nicolás Azalde, conversar con él, es gratificante ver que no ha perdido su identidad futbolística cuando él estaba en los campos de juego como integrante de un equipo de fútbol, y saber que está transmitiendo, y no me equivoqué cuando dije que Nécole le transmite al jugador lo que él ha vivido en el campo de juego. Imagínate que hemos roto la barrera del horario rígido que se tiene del programa con César, y yo creo de que cada vez que hagamos este panel va a tener que ser un día específico, porque siempre terminamos explayándonos y terminando fuera de horario. Con respecto a la fecha tradicional, histórica, que se vive este domingo, por coincidencia, por ser el tercer domingo del mes de junio, para conmemorar el Día del Padre, yo soy de aquellos de que, un fiel convencido de que el Día del Padre, al igual que el Día de la Madre, es todos los días. Todos los días, y en cada momento que nos identificamos con nuestro Padre, en este caso por ser el día de ellos, el día domingo, estamos con ellos, los asistimos, colaboramos con ellos, y lo más importante, Orlando, y tú creo que puedes corroborar, nos sentimos porque tú eres parte de la familia, nos sentimos orgullosos por haber tenido un padre en común, un padre que nos inculcó, que echó la semilla en nosotros de los valores, los principios, para llegar hasta donde hemos llegado el día de hoy. Nuestro apellido sólido, pero sólido por ese cultivo que nos dio nuestro común padre, que hoy yace en el cielo a la diestra del Señor. Yo quiero expresarle esta frase, de repente ya muy trillada, ¿no? Frase de cliché. Feliz día, padre lambayecano, padre deportista, pero a los hijos decirles que hay que valorar a la madre y al padre por igual,
Hay padres que al igual que las madres se convierten en padre y madre, hay padres que se convierten en madre y en padre también para ver sacar o para ver adelante a sus hijos. Las experiencias que vamos viviendo, como nuestro padre decía, nunca terminamos de ser hijos. Y vaya que el viejo tenía mucha razón. Hoy tú tienes tus hijos, Orlando, al igual que Arturo, yo tengo los míos, y estamos en ese círculo que mi padre siempre nos decía, ¿no? Estamos en ese círculo. Hijo, padre, abuelo, y el círculo se cierra. Dios quiso llevarlo a nuestro padre en común, Orlando, a su diestra, por más de 30 años que ya no lo tenemos, pero igual, lo sentimos en el día a día. Gracias, viejo, por conducirnos, como tú siempre decías, el camino lo hace uno al caminar. Y vaya que tenía muchísima razón. Permítanme invocar al divino Hacedor para que le dé la gloria y el descanso eterno a todos los padres, y en especial a nuestro padre Orlando, Arturo, que ya está gozando de la dicha eterna y de la gloria para siempre. Viejo Marcos, un fuerte abrazo, como siempre, y todos los años, y en cada instante te tenemos presente. Somos tan distintos. Es que creció con el siglo. Nada, compañeros, gustoso de compartir con ustedes programa tras programa con Garra Deportiva Perú, Tiempo de Juego, ¿no? Desearle de aquí el sincero saludo por el Día del Padre. Habrá oportunidad de conocerlos ya personalmente, que la barrera de esta señal del teléfono y del internet se junten, ¿no? En una forma presencial, ¿no? Reunirnos, compartir. Gustoso de estar. Gustosos de estar con ustedes, ¿no? Escuchar cada anécdota que tienen, ¿no? Yo todavía estoy comenzando. Me gustaría también intercambiar algunos aspectos, ¿no? Para mejorar con el día a día. Yo perdí a mi padre en el 2016, un 19 de junio también. Este 19 de junio se conmemora 6 años de su partida. Por ahí los muchachos personalmente he decidido no seguir ninguna transmisión, ¿no? Por el tema de que se requiere de festejar, ¿no? Su memoria y todo eso, ¿no? Desearle un feliz Día del Padre a todos los seguidores también que son de Garra Deportiva Perú, de Tiempo de Juego. Y desde ya invitarlos también a que pasen un día con la familia, con los hijos, ¿no? Sabemos que en estos momentos, el domingo, mucho vamos a estar trabajando, ¿no? De una manera como nos gusta, ¿no? Seguramente Marcos, Arturo, Orlando va a estar festejando de lo que lo más lo apasiona, realizando las transmisiones, informar al pueblo lambayecano. Y pues nada, gustoso estar con ustedes siempre. Espero que este domingo, si no celebren así, si no es con agua santísima, lo celebren, pero narrando los goles. Sé que acá mi compañero Marco va a estar en Motupe. Ojalá que narre unos buenos goles de la G, de la manera de broma. Y no, nada, no, Ángel también va a estar por ahí, a Aldo, mandarle un saludo cordial también, y nada, gracias, más bien, siempre soy sincero, les agradezco a su persona, a Juan Carlos Millones, que ha sido el enlace para estar en esta oportunidad también, hemos estado un rato chateando ahí, he estado presente en las transmisiones también de Carrera Deportiva Perú, ¿no? Espero que los pasen bien este domingo, y saludos a la distancia, ¿no? Saludos muy cordiales a la distancia. Pero César, lo vas a tener presente. Con Marco va a llevar de aquí los tamales y tú le vas a poner el café, dice, para que puedan tener fuerza y hacer la narración para la G y la joya, ¿no? Que en ese partido que gane, pero que gane el público, ¿no? El público va a ser el más beneficiado en esto, ¿no? Sin duda, el público. Marco quiere ir porque dice que quiere traerse una canasta de palta, dice, de palta somamey allá, ¿no? ¿No, Marco? No, definitivamente, lo primero que vamos a hacer llegando a Tierra Motupanas, buscar el fruto símbolo, ¿no? La palta, que tanto nos apasiona, y ya de regreso, pues, a la hora de la salida, tendremos que decir que se detenga el bus para traer unos deliciosos mameyes que siempre suelen vender en Tierras Motupanas. Bueno, muchachos, gracias a Motupe Sport
el Rincón del Deporte Motupano estará mañana enlazado con Garra Deportiva Perú, 3:30 de la tarde de Sebastián Vilela, y desde el Arturo Rivadeneira, Marco Antonio Lucero Chafloque, con la narración de Garra Deportiva y Tiempo de Juego en ese mismo horario. En simultáneo vamos a estar Garra Deportiva en las doble transmisiones, y ojalá pues el ganador sea el público el día de mañana, y ver quiénes son los dos rivales que van a representar por el momento a la Copa, perdón, a la Copa Perú Departamental, y esperar el día domingo los dos equipos restantes, ¿no? Como dijo el diablo Juan Asalde, jugamos como 16, 20 equipos para clasificar uno. Ahora juegan 10 y clasifican 4. ¿Ah? Fuerte abrazo para todos, y será de aquí hasta el día al sábado y domingo, y después lunes, el programa sí, el día lunes, ¿no? Ah, las transmisiones. Exacto. Nos vemos. Nos vemos, Marco. Cuídate, bendiciones. Nos vemos. Estamos en coordinaciones para el día de mañana. Correcto. Y el día hola, domingo. Hola, y la transmisión. Hola. Muchachos, duerman, duerman temprano para salir temprano hacia Motube. Marco, la de cierre. Correcto. Nos vemos, cuídense, cuídense. Chao, chao. Nos vemos, permiso, bueno. Cuídense. Buenas noches. Nos vemos. Chao. Bueno, buenas noches, buenas noches.